Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto saludarlos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Hoy nos vamos a enlazar hasta América del Sur con Mari Bermedo, quien, bueno, pues nos va a hablar acerca de esta experiencia con una nueva civilización que ella, pues nos dice, ha llegado a la Tierra, está aquí ya. Entre nosotros, qué es lo que quieren, qué es lo que busca. También nos va a hablar acerca de su experiencia con seres de Venus. Así que bueno, pues quédese en la sintonía de la insólita experiencia, jóvenes ilustres. Bueno, pues déjenme decirles que hoy hice a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, una transmisión en YouNow. Me han invitado a transmitir allá. Entonces, bueno, pues hoy hicimos una, es la prueba. Me estoy familiarizando con la aplicación, con la plataforma, así que todos los días estaremos transmitiendo a las 9 de la noche, tiempo del centro de México, en la plataforma de YouNow. ¿Cómo me encuentran? Así como Johanan Díaz. Así que los invito para que se suscriban allá también, para que formen parte, y bueno, vienen cosas bien interesantes ahí. Pues muchas gracias a todos ustedes y vamos a las vías de comunicación, jóvenes ilustres. Vamos a las vías de comunicación entre todos nosotros aquí en la insólita experiencia. Mire usted, a través de el Instagram, usted me encuentra como Johanan Díaz. Ahí lo está mirando a través de Instagram y Twitter, estoy como arroba Johanan Díaz. También me encuentra usted en el Facebook. En el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial. Ahí los tiene, ahí lo está mirando usted. Así que los invito para que entre todos estemos muy al pendiente y hagamos todo lo necesario y seguir conociendo estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan. Y lo que queremos es eso, precisamente, seguir entendiendo, seguir conociendo todo lo que implican estos grandes, grandes temas. Muy bien, vamos a enlazarnos en estos momentos hasta América del Sur con nuestra invitada de esta noche, Mari Bermedo, a quien le agradezco un montón que se encuentre aquí con nosotros esta noche para ayudarnos a seguir entendiendo lo que implican estos grandes temas. Mari, un gusto saludarte. Hola, Johanan, ¿cómo estás? Pues bien contento. Muy contento de que estés aquí nuevamente, conectadas desde el Perú, y de verdad que muchas, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias también por la invitación. Vamos a conversar de estas nuevas experiencias y de lo que aquello que quieras preguntar. Perfecto. Y lo que la banda Johanera quiere preguntar, quiero saludar a la banda Johanera porque yo también soy parte de ella y en especial a todas las señoras que me contactaron desde la entrevista que di en tu canal, que son las Johaneras Master, como yo les digo. Eso. Muchas señoras se contactaron, no sabía que había esta cantidad de señoras que están en el despertar, así que un saludo también para ellas. Pues muchas gracias, de verdad, te lo agradecemos enormemente. Y a ver, Mari, platícanos, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo que acaba de llegar una nueva civilización, los Hathors? ¿Así se pronuncia Hathors o Hathors? Sí. Bueno, yo encontré que era así, Hathors, yo creo que esa es la pronunciación. Sí. Acá, a ver, un segundo, la parte. Ok. Después de la entrevista que gentilmente me hiciste hace unos meses, mucha gente contactó conmigo, requiriendo mis servicios como lectora de registros. Okay, sí. A partir de ahí, no sé si fue la energía que se movió con tanta gente, no sé si hasta muchos seres están mirando todo lo que hacemos, pero en una de esas lecturas, fue en el mes de septiembre, los primeros días, yo me preparo para hacer mis lecturas, ¿no? Me hago una especie de protocolo en donde elevo mucho. Ahí nada más una pregunta, ¿vas a compartirnos algo? Porque... quería una foto. Sí, ah, ok, ok, perfecto, perfecto, compartir. Sí. No, porque la foto que has puesto de mi link no le hace mucho mérito a esto de los Hathors que te voy a contar. Ah, ok, perfecto. Entonces, yo para hacer mi lectura, hago un protocolo que es elevar mi vibración, conectándome cielo y tierra, tu voz de luz, haciendo, expandiendo, contrayendo mi aura y envolviéndome en el Merkabah, que es lo que me permite
moverme en las distintas líneas del tiempo. Entonces, pasó que cuando estaba lista para hacer una lectura, eran las 9 de la mañana, sentí que entraron por la puerta de mi sala, entraron dos seres. Cuando yo digo que los veo, es como si tú estuvieras observando y estás por el rabillo del ojo, miras, ¿no? Entonces yo sentí la presencia de dos seres que entraron como Pedro en su casa, ¿no? Entonces entraron y yo en ese momento, porque no fue que lo dije, sino lo pensé, ¿quiénes son? ¿No? Y la respuesta que obtuve fue, somos de Venus. Y a mí esto me impactó. Lo primero que les dije es a quién le habían pedido permiso para entrar a mi casa, ¿no? Entonces es como que la sorpresa fue mutua. Claro. Y yo les dije que no podían entrar a mi casa sin pedir permiso. Claro, y que por desde favor luego se retiraran. Aunque sean de otro planeta, deben de pedir permiso, ¿no? ¿Cómo? No se pueden meter así nada más. Porque si nada más, Mari, si puedes quitar el compartir para mirarte a ti. Ya, a ver. Ahí está, ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí ya te, ¿sí? Ahí ya te estamos mirando a ti nuevamente. Muy bien. A ver, entonces, ¿ellos llegan o de repente aparecen así dentro de tu casa? Ellos, yo estaba, como te digo, dispuesta en la mañana a hacer una lectura. Sí. Y siento que en el momento que yo elevo mi vibración para poder hacerla, entran por la puerta de mi casa. Veo dos figuras. Veo a dos figuras y son azules. Azules y la cabeza, porque no les vi el rostro. Y a mí en ese momento lo que yo vi era como las uñitas cuando alguien toca guitarra. No tiene unas uñitas triangulares. Y me quedé con la figura de estas uñitas triangulares como su cabeza. El impacto, como te digo, fue mutuo. Y yo les pregunto, ¿qué hacen aquí? Me dice, somos de Venus. Y les digo, ¿por qué vienen a mi casa sin pedir permiso para entrar? Entonces pregunté a qué cosa venían y me dijeron que venían a observarme. Entonces dije no, y se van y se retiran. Porque aunque sean de cualquier sitio, nadie tiene el derecho, siento yo, es mi forma de pensar, a invadir tu espacio, ¿no? Entonces eso pasó, tenía otra lectura al mediodía y nuevamente, cuando estoy lista para entrar a mi lectura, siento que esta vez se paran en la puerta, ¿no? Se paran en la puerta y me piden permiso para entrar. Esto es, aunque yo sé que tú eres escéptico en este tema, pero la comunicación es telepática, es vibracional, y me piden permiso para entrar. Entonces yo les digo, que está bien, me han pedido permiso, pero ¿qué es lo que desean? Y ellos me piden que únicamente quieren observarme. Entonces yo, aún reticente, yo tengo un balcón aquí al costado mío, en mi sala, y los mandé al balcón. Y les dije, bueno, entre, pero se quedan fuera de mi casa en el balcón. Y así fue. Esto me dejó un poco desconcertada, pero sin embargo lo dejé. La siguiente lectura, porque yo estuve haciendo tres lecturas diarias, la siguiente lectura volvieron a entrar. Esta vez ya sin pedir permiso, simplemente entraron, pero esta vez se sentó uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, de donde yo estaba en el sofá, porque los he visto claramente. No es física la forma en que los veo, pero los percibo. Y uno tenía, es como si tienes un iPad, algo así, algo como una tabla, y ellos se sentaban a mi costado y lo percibí muy claramente porque ellos querían entender cómo hacía yo para moverme en las distintas líneas del tiempo y querían experimentar o sentir. Bueno, ahí se nos fue la comunicación. Mari. ¿Sí? Ahí está, ahí ya regresó. ¿Sí? La comunicación. Se cortó ya. Los últimos 20 segundos de lo que nos venías diciendo. Que ellos estaban a mi costado para percibir
cómo cambiaba mi vibración cuando entro a las lecturas de registro akáshico, que me muevo en las distintas líneas del tiempo, ¿no? Entonces, eso fue así, y yo hice mi lectura y esto simplemente pasó, no se repitió. Yo no hice ningún contacto con ellos en el sentido de recibir un mensaje. Simplemente sentí que ellos efectivamente venían como observadores del trabajo que yo hago. Pero no sabía quiénes eran. En esos días yo estaba compartiendo en mi página y también hablé en la entrevista que tú me hiciste acerca de la quinta dimensión. Yo en la entrevista que tú me hiciste, y esto es como una fe de ratas, compartí mi experiencia, pero en el afán de conversar y contar, yo omití citar algunas anécdotas de lo que yo compartí, que eran correspondientes a un libro que yo estaba leyendo de Maurien Saint-Germain, Despertando en la Quinta D. Estaba yo sacando extractos del libro para postearlos en mi página, de Iluminando la Conciencia, y a los 2 días de la experiencia con estos seres, agarro el libro para leer y me doy con la sorpresa que en el libro está la fotografía de unos seres con la cabeza de esta forma, como te explico, como si fuese una uñita de una guitarra, y decía ella, la autora de este libro, que eran los Hathors. Con esa información, uno que me dio un vuelco al corazón, terrible, porque ahí se validaba que estos seres efectivamente eran de Venus, y empecé a hacer una búsqueda en internet porque yo no tenía ninguna idea acerca de estos seres. Resulta que esta raza está con nosotros desde tiempos muy antiguos. Tanto es así que existe en Egipto, y esa es la imagen que quería compartirte, grabados de estos seres. Porque cuando yo les vi la cabeza en forma puntiaguda y son esas imágenes que están en Egipto, en el templo de la diosa Hathor, que era la diosa de la fertilidad. Y hay una persona en Estados Unidos que es Tom Kenyon, si no me equivoco, quien durante muchísimos años los ha canalizado. Podría decir que es el único que los ha canalizado. Estos seres, al parecer, vienen a ayudarnos en la transición hacia la quinta D. Ellos utilizan el sonido y son especialistas en esto que es la transición del tiempo. Yo supongo que al haber comentado a la quinta D, al haberme hecho visible, yo es lo que pienso y siento a través de la entrevista, sucedió esta interacción. Como yo no tenía cómo refrendar que lo que yo había experimentado correspondía a esta información, busqué en internet y encontré un video que había hecho una... Esa es Johanan, esa es la imagen. Esa es la forma del rostro que vi, sí. Y ese grabado está en Egipto. Ok, perfecto. Ahí lo estamos mirando para toda la gente que está aquí conectada entonces. Así son los Hathors. Exacto. Y esta imagen la validó Elsa Farrús, que es una conocida canalizadora española. Entonces yo le escribí a Elsa y le conté mi experiencia. Elsa lo que me dijo fue, porque cuando tú eres canalizador, Johanna, y una persona te comenta alguna vivencia, es como si tú lo filtraras en el corazón y podrías comprender si es cierto o no lo que esa persona te está diciendo. Y Elsa me validó. Y me dijo que efectivamente, al haber yo elevado mi vibración, los pude ver con mi tercer ojo, que probablemente ellos no esperaban que yo los viera, ¿no? Y que lo que yo tenía que hacer, que estaba muy bien, que les hubiese pedido ese permiso, y que alguna próxima vez donde yo tuviera una interacción con otro ser, le dijera que pronuncie de su boca, o sea, ya sea telepático o como sea que llegue el mensaje, que vienen de parte de la luz y el amor.
que si este ser no es capaz de decirme por sí mismo la palabra, la frase amor, que les pida que se vayan. Al parecer es como un código que ella utiliza siendo canalizadora, y me dijo que lo que ellos venían es a ver mi despertar. Tampoco me quedé tranquila porque yo, contrario a lo que puedas pensar, soy escéptica y necesito muchas validaciones para poder dar por certero esa experiencia. Entonces, lo que hice fue no solamente buscar la información, sino buscar esas imágenes de Egipto que aparecían en ese libro, y todas estas imágenes validaron. Yo abrí mi registro akáshico y pregunté a los maestros de registro quiénes eran estos seres. A mí me mostraron que es como si yo estuviese en un salón de clase y estos dos seres estaban en una plataforma, y en lo que era como una pizarra se convirtió en una pantalla del universo. Lo que yo entendí es que estos eran maestros del cosmos. Es como ser un investigador y estar aquí viendo nuestra transformación y nuestro avance. Porque yo entiendo que en esta experiencia tan dual que experimentamos, a algunos seres les llamará la atención cómo hay personas que hemos conseguido expandir la conciencia y movernos en líneas del tiempo, hacia vidas en mi caso, hacia atrás, y bajar información. Supongo que esto hecho en sí les llamó la atención, pero sé que están desde épocas antiguas aquí en el planeta, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo son ellos? ¿Cómo los viste tú? En primera instancia, esos seres de Venus, y luego los Hathors. ¿Cómo los lograste visualizar? O sea, ¿fueron de manera física? Ya nos mencionabas ahí que al menos los de Venus era los sentías, que estaban ahí. ¿Pero físicamente lograste ver a los de Hathors? Sí, lo que pasa es que es complicado explicar cómo es la visión desde el tercer ojo, pero es como si tú en este momento estuvieses mirando tu pantalla y alguien se acercara por la esquina de la habitación, y aunque tú estás mirando de frente a la pantalla, eres capaz de visualizar a través del rabillo del ojo que hay dos personas. No puedes verles el rostro, ni puedes ver cómo están vestidos, pero sí sabes que hay dos personas. Esa es la forma en que se observan. Yo, no es física, es en un estado de frecuencia alto, más elevado, y veo así, a través del rabillo del ojo, dos seres, los veo azules, y veo la forma de la cabeza como un triángulo. Entonces, cuando ellos me dicen Venus, y yo digo, yo me molesté, yo la verdad, te soy sincera, me molesté mucho. A mí me dio mucha rabia que alguien se metiera a mi casa y que se sintiera con el derecho de que porque yo no lo percibo, o sea, entre y si no los hubiese percibido, si hubiese sentado junto a mí o qué sé yo. Entonces entendí por qué muchas veces se les llaman a estos seres visitantes. Porque es como que llega visita a tu casa. Y estos visitantes están observándonos constantemente. Nuestro estado de nivel de conciencia no nos permite, con nuestros ojos físicos, verlos. Pero cuando haces un trabajo interno, como en mi caso, que me dedico a moverme en estos espacios de tiempo, y tengo que trabajar como un hábito en elevar mi vibración, pues parece ser que he llegado a la frecuencia de estos seres y se han hecho visibles ante mis ojos. No son mis ojos físicos, somos multidimensionales, no puedo decir espirituales, ojos, pero supongo que es una visión multidimensional la que se activa en ese momento. Claro. Ahora, estos seres vienen con la intención, tú mencionabas hace minutos, de estudiarnos, analizarnos, saber cómo estamos haciendo y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero también me llama la atención algo, que apenas tú te enteras de los Hathors, pero te refirieron que tenían mucho tiempo ya aquí. Sí, yo tengo aquí porque hay una sola persona, hasta donde yo sé, en el planeta,
que los canaliza, que es Tom Kenyon. Y yo tengo aquí, saqué un pequeño extracto de la presentación que hacen ellos, y te digo, te leo así. Los Hathors dicen que ellos son un grupo interdimensional de seres intergalácticos que estuvieron conectados con el antiguo Egipto a través de los templos de la diosa Hathor, así como otras diversas culturas de la prehistoria. Ellos dicen de sí mismos: nosotros somos sus hermanos y hermanas mayores. Hemos estado con ustedes por un largo periodo de tiempo de vuestra evolución en este planeta. Estuvimos con ustedes hace eones en el pasado, aún en los días olvidados, antes de que cualquier rastro de nosotros fuera conocido en vuestra presente historia escrita. Nuestra propia naturaleza es energética e interdimensional. Originalmente provenimos de otro universo a través de Sirio, el cual es un portal a vuestro universo. Y desde Sirio, eventualmente procedimos a vuestro sistema solar y a los reinos etéricos de Venus. Nosotros hemos crecido tal y como ustedes lo han hecho, ascendiendo a la fuente del uno de todo lo que es. Hemos crecido a través del gozo y del sufrimiento, tal y como ustedes. Nosotros estamos, en términos de la inmensidad, un poco más arriba de la espiral del conocimiento y la conciencia que donde se encuentran ustedes. Sin embargo, podemos ofrecerles lo que hemos aprendido como amigos, mentores y compañeros de viaje en el camino que lleva de regreso a recordar el todo lo que es. Es decir, al parecer estos seres fueron convocados por la energía de Sanat Kumara, que se representa también en Jesús, como colaboradores, porque ellos hicieron su tránsito a la quinta D. Esto que te he leído es una canalización de Tom Kenyon, y la autora del libro de Despertar en la Quinta D menciona exactamente lo mismo. Entonces estos seres están apoyándonos, si se quiere, su experiencia, pero en mi caso personal yo no recibí ningún mensaje, y lo que vinieron a hacer en mi caso es observar. Claro, hacerse presente, ¿no? O sea, dejar y mencionar de que, bueno, pues están aquí o siguen aquí. ¿En algún momento ellos se fueron, o por qué motivo se dejó de recibir información de los Hathors? No tengo idea, la verdad. Yo es la primera vez en mi vida que los conozco, que los escucho hoy, que me llevé una gran sorpresa al revisar imágenes que hay grabados en Egipto. Esto no ha sucedido nunca. Nunca hemos podido ver ningún ser, y sin embargo, estos grabados están ahí, existen, y nos han acompañado muchísimo tiempo, ¿no? Solo que no le brindamos atención a esta parte de la historia. Pues sí, efectivamente. Ahora, tenemos que, por un lado estaban los de Venus, por otro estaban los Hathors, o sea, los de Venus le dieron paso a los de Hathor, ¿no? Al momento que estaban ahí contigo. No, es que, a ver, a mí me dicen, somos de Venus. Cuando yo accedo al libro que estaba en ese momento leyendo, veo la imagen y en el libro los define con una raza que se llama Hathor. O sea, ellos no se presentan con ese nombre, se presentan, somos de Venus. Y en el libro está la imagen de esa cabeza, de ese ser que yo vi, y se nombra como Hathor. Busco la referencia y veo que hay una persona en Estados Unidos que efectivamente los canaliza. Comento esta situación con foto con Elsa Farrús, porque ella canalizó a la diosa Hathor, y me valida también que efectivamente son los mismos seres, ¿no? Es como que en el planeta Tierra, no sé, hubieran una raza que son los chinos, ponte, ¿no? Y se conocen como los chinos. Hay otra raza que pudiera ser la africana, ¿no? Entonces, yo no conozco, no tengo información que si los seres de Venus tienen estos nombres, pero parece que hay una parte de esta raza o seres provenientes de ese
de ese planeta que ya han estado interactuando con nosotros y se les da ese nombre. A raíz de esta información es que empieza a venir un conocimiento y los maestros me empiezan a mostrar algunas imágenes para entender o comprender esto que yo te he leído de ellos, que dice recordar todo lo que es. ¿Qué resulta? Resulta que me muestran un día una imagen, los maestros, donde yo estoy en la calle, es una metáfora, y veo a todas las personas en la calle disfrazadas, unos como payasos, otros con trajes como odaliscas, veo como malabaristas, todas las personas están con disfraces, inclusive yo. Y cuando yo pregunto por qué me muestran esta imagen y qué es lo que significa, lo que ellos me dicen es que yo debo hacer conciencia, que todos estamos en un rol, que esto es como un juego, la vida, y ya lo he mencionado, como una obra de teatro, y todos estamos en un personaje. Y que lo que yo debo hacer es empezar a enfocar o mirar el mundo como si esto fuese un juego, es decir, una ilusión. Y viene un entendimiento muy profundo, que ojalá pueda transmitirlo, porque no es fácil de entender, que es este paso o tránsito, como bien dices tú, a la quinta D. Hay un entendimiento que lo mencionan incluso en este texto que te leí, estos seres. Cuando yo hablé de la quinta D y ya hablo de las emociones y que la cuarta dimensión es un hall o se vislumbra un hall, un camino hacia otra dimensión, yo lo que llego a entender y lo que llega claramente a mí es la necesidad de explorar la conciencia cósmica, que es lo que yo te hablé. Y cuando llega esta información, recuerdo que los maestros, cuando yo inicié mis lecturas de registro akáshico, ellos me dieron una metáfora, que también está escrita en mi libro, que finalmente ya llegó a su fin. ¿Y qué es lo que quiero hacerte aquí? Antes de decirles qué es lo que finalmente lleva este mensaje, quiero, que son solamente unos minutos muy breves, cuál es la introducción que yo hago cuando hago mi lectura. Cuando alguien viene a mí, lo primero que pregunto es, ¿qué sabes del registro akáshico? Normalmente la gente me dice, no sé nada, vengo porque una amiga le leíste y le gustó la experiencia y hubo sanación. Entonces lo primero que yo hago es decirles que visualicen, y lo he traído porque me gusta ser didáctica en esto, y yo les pido a todos que visualicen un frasco como este. Es un frasco de perfume que tiene una silueta, ¿no? Es un torso humano. Y yo les digo que visualicen este frasco y que imaginen que hay 5 frascos de colores diferentes. Entonces asumiríamos que estos frascos son distintos, pero que si los ponemos contra la luz, lo que vamos a observar es que todos tienen un mismo contenido, líquido. ¿Pero qué hace característico al perfume? Su esencia, vainilla, sándalo, rosas, ¿no? Entonces, lo que los maestros me dijeron, que esta metáfora alude a nosotros, a que nosotros, nuestra esencia, es espíritu o conciencia, y lo digo así porque según el nivel de conciencia de las personas pueden entender los términos. Si a alguien le digo somos conciencia, a lo mejor no entiende el término, pero si le digo somos espíritu, lo más probable es que sí. Entonces yo les digo, nuestro espíritu o conciencia es la esencia, y esta esencia se experimenta en este líquido que es el alma, contenida en un envase, ¿no? En un envase como este. Entonces los 5 frascos de colores distintos tienen un común denominador, que es este líquido que representa el alma. De manera que las personas entiendan que no somos este cuerpo, que somos un alma cuya esencia
¿no? Que es a lo que estos seres también aluden, todo lo que es. Entonces, cuando yo hacía estas metáforas, yo entendía que era para que la gente se convenciera de que existe la reencarnación y que simplemente cambiamos de envase. Sin embargo, esto es mucho más profundo. Cuando yo hago la metáfora de que somos como ese líquido que se experimenta, en realidad les estoy dando a las personas el entendimiento sobre la conciencia cósmica. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que estos seres intentan también ayudarnos en esto? Nosotros cuando nacemos tenemos una conciencia básica. Podría dar un ejemplo de los animales, ¿no? Los perros, los gatos, los caballos. Estos animales, uno dice a veces, ¡ay, solo les falta hablar! Se les ven humanizados. Sin embargo, su conciencia es básica. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pueden pensar, pueden sentir el frío o el calor, o si uno quiere salir, puede con sus patas hacerlo. Algo que no los lleva al nivel de nosotros es el lenguaje. Estos seres, que son los animales, al no tener lenguaje y no poder comunicarse, no tienen una conciencia más avanzada. El ser humano sí posee lenguaje y posee algo que va adquiriendo con el tiempo, que es la autoconciencia. Este ejemplo que yo he dado del perfume te permite entender muy claramente y de forma muy simple que no somos este cuerpo y ser capaz de verme a mí misma, ¿no? Sí, efectivamente, hay algo en mi interior que no es lo que refleja mi cuerpo. Cuando hacemos esta autoconciencia o conciencia del ser, es cuando, a diferencia de los animales, nosotros somos capaces de situarnos en el mundo. Es como un pez, el ejemplo muy, muy común, un pez dentro de una pecera. El pececito va a nadar dentro de la pecera, pero nunca va a tener la conciencia de que existe un mundo y que existe un océano. Un perro, una mascota, lo mismo. Se reconoce a su dueño, pero no es capaz de tener una autoconciencia y de reconocer su lugar y menos que existe un mundo. Para él existe el área donde se mueve. Nosotros, en nuestra evolución, hemos ido avanzando en esta conciencia del ser, el ser consciente de nosotros mismos. Y yo pensaba que era muy buena parte de lo que teníamos que aprender. Sin embargo, lo que ha pasado en estos últimos meses es que estas metáforas de los maestros me han llevado a mí a comprender y experimentar a través de mi línea de tiempo en la que me movilizo a la conciencia cósmica. ¿Qué significa la conciencia cósmica? Y es que habla de la eternidad. Cuando yo hago el símil del frasco, estoy diciéndole a la persona algo muy importante. Para que un perfume, y es por eso que los maestros buscan estas metáforas, se genere la esencia, ¿qué se hace? Se recolectan las flores y se llevan a alambiques. Y ahí se llenan de agua caliente. Entonces el vapor impregna los conductos del alambique y se destila ese perfume que contiene el alambique, que se destila, luego se cambia a temperatura y esto que sale, digamos, el aceite, es lo que se recoge. En nuestra evolución, en cada encarnación, nosotros destilamos nuestras experiencias y nuestra sabiduría. Esta sabiduría, en destilar esto en cada encarnación, como un perfume, se impregna alrededor de nuestro cuerpo físico, si se quiere, que se llama cuerpo causal o campo akáshico. Entonces es igual cuando yo me impregno el perfume,
Cuando tú estás junto a una persona, tú sabes que esa persona lleva perfume, no porque lo veas. Nadie me puede decir, sí, vi el perfume. No, percibe el aroma. Entonces, cuando nosotros destilamos en cada encarnación y acumulamos esa información alrededor de nuestro campo, cuando yo hago mi lectura de registro akáshico, me conecto al centro cardíaco del corazón y esas son las puertas para entrar a ese campo vasto de información en donde puedo moverme a través de las líneas del tiempo. Cuando uno entra a esas líneas del tiempo, que no son líneas del tiempo, es una forma de, es un arquetipo para poder entenderlo, el espacio se vuelve atemporal. Ya no hay tiempo, yo puedo entender lo que la persona en esa vida que se me muestra está sintiendo, está pensando, me traslado hacia la otra conciencia y también. Yo pensaba que esta experiencia de hacer eso en el registro era parte de la energía, hasta que estos maestros recantan en mí que esa experiencia se llama la conciencia cósmica. La conciencia cósmica es algo que nosotros tenemos que, es como la parte última que tienen estos seres. Y por eso decía, es un poco complicado de entender, no es una explicación de una hora donde se puede entender, pero voy a tratar de ponerlo lo más simple posible. Cuando nosotros nacemos, solo para demostrar que la dualidad en que nosotros existimos, o sea, esta existencia, es tan profunda la dualidad, que es lo que quiero ejemplificar. Supongamos que tienes a tu bebita y tienes una hijita, y cuando nace tu bebé, tú dices, le voy a poner de nombre Francesca, ¿no? Entonces, cuando la niña, tú hablas con ella, le vas diciendo Francesca. Y cuando ella tiene un poquito más de conciencia, le dices, yo soy tu papá, ella es tu mamá y tú eres Francesca. Lo que estoy haciendo en ese instante, le estoy ingresando a la dualidad. ¿Por qué? Porque le estoy mostrando que yo estoy separado de ella. Y que ella, al tener un nombre, se vuelve una conciencia no grupal, sino individual. Cuando yo la visto y le pongo ropa, es porque pienso, y puede ser que nazca un bebé en época calurosa, pero no está correctamente que un bebé esté o pare desnudo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay algo que nos dice, esto está bien y esto está mal. Cuando nosotros nacemos, el padre, ¿qué es lo primero que hace? Va a la municipalidad o al hospital y registra al niño y le dice, el niño nació en este hospital, en esta dirección, a esta, este día y a esta hora. En ese instante hemos establecido un espacio de tiempo, es un espacio-tiempo. Y ese es lo que yo me expreso como trampas, ¿no? Esa es la trampa que tenemos constantemente, el de vernos separados, y me hizo mucho sentido cuando a través de los años he escuchado entrevistas, no solamente en tu canal, sino distintas personas, o con la aparición de estos seres, cuando estos seres aparecen, ¿qué me dicen? Soy de, somos de Venus. Ellos no me dicen, soy de la urbanización Jacarandá de Venus, que está al sur del planeta y que en la cuadra no sé cuántos. No, ellos no tienen la conciencia separada y no hay espacio-tiempo. Nosotros necesitamos constantemente en esta dualidad definir esto y marcar. Por ejemplo, Tu entrevista comienza a las 10:30 de la noche. Y no ocurre que a las 10:30 de la noche aparezca el sol. ¿Por qué? Porque todo en el universo tiene un orden.
Y esa conciencia cósmica, por eso se llama cósmica, es la que tiene ese orden. Pero en esta realidad, en esta dualidad, en esta tercera dimensión, la mente no puede procesar esa experiencia. Entonces, cuando yo entro a las líneas del tiempo, veo a estos seres que son capaces de moverse, es porque ellos no tienen esos conceptos acerca de lo que nosotros marcamos. Cuando un ser muchas veces se ha presentado a tus contactados y lo primero que uno hace es preguntar, ¿no? Y lo debes recordar, ¿cómo te llamas? Y el ser le dice, no tengo nombre. ¿Por qué? Porque ese ser no está separado de todo lo que es la fuente. Pero como nosotros necesitamos este espacio-tiempo, necesitamos definir, el ser te dice, ponme el nombre que quieras. La conciencia arturiana, con la que en algún momento también tuve contacto, y yo no entendía cómo pudo una conciencia de seres ser grupal. Decía, ¿cómo los arturianos tienen una conciencia grupal? Y es que no están separados porque se experimentan en la conciencia cósmica, que es como entender la eternidad. Entonces, al canalizador, a David Miller, o qué sé yo, le dicen, es como, ¿qué nombre quieres? Juliano. Yo me imagino que en Arturo haya nombres como Juliano, y que de pronto le dice, ¿de qué parte de Arturo vienes? Ah, vengo de la parte norte del planeta. Eso no es así. Igual cuando no hay esto del dinero, entonces yo caí en cuenta que lo que los maestros me estaban intentando decir es que estos seres que nos visitan, cuando nosotros preguntamos por qué no se comunican físicamente con nosotros, porque es que es muy difícil hacer entender a un ser humano, es lo que yo he caído en cuenta, qué significa experimentar la conciencia cósmica. Siento que es como el último punto para liberarnos de la dualidad. Hace unos días vi en una plataforma donde dieron esta película Soul. En esta plataforma pusieron un tráiler de una película de un gorila llamado Iván, ¿no? Y decía que la película está basada en hechos reales. Entonces, de inmediato, por curiosidad, busqué en YouTube la historia de este gorila. Y efectivamente es un gorila que fue adiestrado con ciertos hábitos y que vivió más de 20 años. Creo que era un centro comercial, algo así. Cuando lo llevan a un santuario natural, el animal no puede cruzar sus fronteras. Y al hacer esta búsqueda en YouTube, salió también una recomendación de un video, y era un oso en China, que también había estado en un centro comercial, y lo llevaron a un santuario. Este animal empezó a dar vueltas alrededor de un árbol, que era el espacio donde él se movilizaba en el centro comercial, y estaba desgastado, ya no había césped, había tierra, porque en su conciencia limitada no podía ver que había algo más. Yo he sentido que cuando estos seres vienen, ¿y qué pasa con los animales? Nosotros no tenemos contacto con los animales porque ellos no tienen la capacidad para comunicarse como nosotros lo hacemos. Han habido gorilas donde les han enseñado el lenguaje de señas y ha habido una pequeña comunicación. Yo siento y percibo que esto es lo mismo. Comunicarse con nosotros de la forma en que lo hacemos, yo entiendo ahora, en base a mi experiencia con otro ser hace unos años, que es que no estamos en la misma conciencia. Cuando estos seres se comunican telepáticamente, lo que hacen es una conexión desde el corazón. Porque cuando tú tienes una experiencia, no solamente puede llegar a ti la información, sino llega una emoción. Tú sientes, siento paz,
siento amor, siento alivio, siento la energía del otro ser y me impide generar miedo. Esa es la comunicación que se establece. Entonces, ¿cómo podrás hacerle entender a una humanidad que la mayor parte ni siquiera ha hecho conciencia del ser, de que hay un mundo y que existe otra galaxia, como para que experimente una conciencia cósmica? La conciencia cósmica es, yo veo un árbol y yo en este momento cuando lo observo, soy estoy separado del árbol. Veo que el árbol está separado de mí, veo que una banca en el parque está separada de mí, soy el que observa. Cuando estoy en la conciencia cósmica, es como que el árbol lo integro en mí, la banca lo integro en mí y no existe separación. Y no tengo que hacer nada para mejorar, cambiar, transformarme, conseguir todo lo que yo necesito porque simplemente soy. Y no existe nada que pueda percibir porque no hay nada separado. Esa conciencia es la que estos seres, no puedo darlo con certeza, es mi verdad y cada uno tiene una verdad parcial. En mi opinión personal, esta es la conciencia que estos seres experimentan. En esta conciencia entenderás que no hay competitividad, no compiten unos con otros, todos trabajan, como el nombre lo dice, cósmico, en orden, en función de un bien mayor. Entonces, cuando estos seres se presentan sin nombre, no te dicen que soy de una parte específica del planeta, ahí entiendo que es esa conciencia cósmica, que cuando nosotros le damos un nombre a las cosas y defino conceptos como de ¿qué concepto tiene Dios? Estoy absolutamente separado de mi fuente. Y siento, no sé cómo se hará el tránsito a la quinta D, honestamente, cuando no somos capaces de observarnos a nosotros mismos unidos a esta fuente. Yo no lo he experimentado en forma consciente, lo experimento cuando entro a los registros y las personas a quienes leo lo validan, porque cuando yo les veo las vidas anteriores, muchas, el 80% de personas, y son la gente que te ve, me dicen, ¿me estás diciendo una vida pasada o me estás contando esta? Porque es exactamente igual. Eso me da la certeza que estamos repitiendo un ciclo constante de existencias, incapaces de salir de esta conciencia dual, porque nos creemos el cuento del víctima y que estamos limitados y que esto es blanco y que esto es negro y que esto es bueno y que esto es malo, y en ese cuento no terminamos de salir, ¿no? Eso es básicamente lo que quiero compartir. Así es, muy bien. Ahora, nos hablas de una conciencia superior, nos hablas de que se presentan como nuestros hermanos mayores, pero ¿realmente son nuestros hermanos mayores y por qué tendríamos que llamarles así? No, es la forma en que esta persona los canaliza. Yo no considero que, yo considero que nosotros tenemos que hacer el trabajo interno y de hacer nuestra propia evolución. En mi caso personal, los guías o los maestros los atiendo con cautela. Yo no, si a mí me dicen esto hay que hacer, me lo pienso, me tomo mi tiempo y si creo que es conveniente lo hago. La mayoría de personas cuando empiezan a tener estos atisbos de realidad o contactos, sienten o experimentan que estos seres tienen una, por tener una mayor conocimiento, tecnología o conciencia, son seres a los cuales hay que seguir. Y yo no considero esto, yo puedo leer este texto, porque así lo ha escrito el canalizador para presentarlo, pero cada uno es libre de
interpretar el significado que quiera darle. Claro. Muy bien, vamos con algunas de las preguntas, si te parece bien, Mari, de la gente que sí, está claro. conectada en estos momentos aquí a través de esta transmisión que se genera desde la Ciudad de México y estamos en línea, estamos en contacto en estos momentos con el Perú. Así que quédese aquí con nosotros y vamos a las preguntas. La palabra pregunta en mayúscula para irnos rápido y tendido, jóvenes ilustres. Dice por acá Biocomunicación, ¿los Hathors te han llevado en viaje astral o de algún modo a donde ellos están? Y si es así, ¿podrías platicar más de ellos? No. Mi interacción no fue más que esta de explicarles que era mi casa y que no quería que estuvieran aquí, que pidieran permiso, prefería pedir disculpas antes que aceptar. No, yo no acepto experiencias de las cuales no me sienta cómoda. No, yo no acepto viajes de nadie. Ok, perfecto. Te preguntan por acá, dice Rebeco, al saber o comprender bastante, ¿aún tienen preguntas que les inquieten o motiven? Y si es así, ¿cuál sería? A ellos, yo creo que, como todos, porque si hago el ejemplo de los simios, ¿qué es lo que hacemos? Los estudiamos. Estudiamos su hábitat, estudiamos sus costumbres, estudiamos su alimentación. ¿Por qué otros seres no pudieran sentirse curiosos y quizá al intentar ayudarnos, nos tengan primero que estudiar? Es lo que nosotros también hacemos. Claro. Aquí me surge una pregunta, Mari. Si ellos llevan tanto tiempo aquí con nosotros, o están aquí en la Tierra, o a un ladito de nosotros, ¿por qué nos tendrían que seguir estudiando? Bueno, en mi caso fue lo que yo experimenté, porque para mí fue muy, muy claro que ellos tenían muchísima curiosidad de cómo yo había conseguido hacer esto. Ahora, puedo pensar también que al tener alguien como un símbolo de cómo se logra, pudiera ser que inspiren algo que pasó en esa lectura. Cuando ellos se sientan a mi costado y yo abro la lectura con una persona, me ocurre algo distinto y no me volvió a ocurrir en las siguientes lecturas. Esta persona a la que yo le hice la lectura me decía, yo no puedo meditar. No puedo meditar, no sé cómo hacer. Entonces dije, bueno, vamos a consultar con los maestros de registro a ver qué consejo te dan. Y en ese instante salió de mí, ¿por qué no intentas meditar con mantras? Utiliza el sonido para enfocar tu atención en esta. Cuando yo dije eso, yo en ese momento sentí, ¿por qué he dicho esto? Luego me enteraría que estos seres, su carisma, su forma, su método de elevar vibración y su técnica es el sonido. Entonces, tengo claro que yo no puedo agradecer que hay seres que nos ayudan, pero también tengo clarísimo que hay seres que experimentan con nosotros. Entonces, no se puede negar el sol con un dedo y supongo que la evolución de nuestra conciencia está llegando a un punto cercano al tránsito. ¿Por qué en otro tiempo no nos han ayudado? Porque la conciencia del ser humano aún permanece un poco dormida. Seguimos soñando un sueño. Entonces, en este tiempo, siento yo que hay más posibilidad que la gente sea canal de información y pueda entrar la información recién. Perfecto. Te pregunta por acá Margarita Bañuel, ¿es necesario conocer las vidas pasadas para vivir en esta tercera dimensión? En mi opinión personal, sí. No es una exigencia, no es una instrucción, pero yo he llegado a determinar a lo largo de estos años de lecturas, que yo te diría que el 80 o 90% de las cosas que nosotros experimentamos vienen de vidas anteriores. Y te voy a dar un ejemplo, uno sencillo, así, simple, para entenderlo.
le hago una lectura hace años a una persona y me dice, mira el vínculo con mi esposo, cuál es el pacto que hemos hecho juntos, qué tenemos que aprender. Entro a ese espacio de tiempo y me sale en una vida donde este hombre tiene animales, se dedica a la crianza de aves y ellos en esa vida tenían como negocio, como empresa, abastecer a toda una comunidad con los huevos de estas aves de corral. Y el hombre, muy acomedido, los días a las 5 de la mañana, se levantaba a darles de comer, a recoger los huevos, para que la mujer pudiera servir el desayuno y esté tranquila. Pero ella nunca lo hacía. Ella no hacía el desayuno y se generaban los conflictos. Entonces el aprendizaje en ella era el poder colaborar, ser solidaria. Cuando yo le dije eso a ella, ella se empezó a matar de risa. Y yo le dije, ¿de qué te ríes? O sea, ¿por qué te causa tanta risa? Y lo que me explicó ella fue que ahora recién entendía por qué todos los días el esposo en esta vida se levanta a las 8 o 7 de la mañana y todos los días compra 1 kilo de huevos. Y es él quien prepara el desayuno hasta ahora, y a ella hasta ahora le cuesta levantarse, aun cuando el desayuno esté servido. Dime tú si lo que único que cambia es la escena, pero el contenido es el mismo. ¿Por qué? Porque el alma elige hacer un pacto y venir a aprender algo. Mientras el alma no hace el aprendizaje, va repitiendo de existencia en existencia hasta que en alguna lo complete. El registro, al revisar tus vidas pasadas y revelar cuál es el origen de ese pacto, te permite hacer el aprendizaje sin tener que pasar por eventos dolorosos o sufrimiento, porque estás eligiendo aprender desde la sabiduría interior. Entonces, en mi opinión personal y de lo que veo de las personas, sí es importante conocer esta información. Perfecto, muy bien. Vamos con más de las preguntas que están en estos momentos aquí llegando. Dice por acá Claudia Montiel, ¿cómo sabes que no son entidades demoníacas? No. Mira, a lo largo de mis lecturas también he tenido experiencias con entidades del bajo astral. Existen tres tipos de elementales o energías. Una son las energías elementales básicas o físicas, que se traducen como los gusanos que a veces tenemos en el estómago, esos parásitos que se alimentan, ¿no?, de lo que tú comes. Esos son los elementales básicos. Luego están los elementales artificiales, que vienen a ser tus pensamientos, ¿no? Tus emociones densas se convierten en energía que se adhieren a tu campo energético. Y esas energías se alimentan de estas emociones bajas. Luego hay una tercera energía, que son energías vivas, por decir, naturales, pero negativas, energías que no tienen luz. En esa categoría pudieras, y que solamente es un nombre, etiquetarla como demonio, ¿no? Estas entidades son como parásitos y se enganchan a tu campo energético y efectivamente se alimentan también de energías bajas. Estas energías, cuando yo he hecho lectura, yo las he percibido. Me recuerdo el caso de un chico que estaba hablando con él y de pronto sentí que algo, una voz, se reía. Y cuando yo le digo que parte de sus aprendizajes era conectarse con Dios, esa voz me habla y me dice, ¿tú crees que yo se lo voy a permitir? Entonces, en ese instante, uno se desarmoniza. Es como si te sientes mareado, con dolor de cabeza, y experimentas eso. Ahí defines qué tipo de energía es. Estos seres que entraron no tenían esa energía. Aparte que estas entidades de no luz
no se hacen visibles, trabajan en un campo sutil. En este último tiempo de pandemia, yo lo he experimentado, por eso que lo puedo decir, yo he trabajado en no sentir miedo, pero todos en algún momento sentimos temor. Y hemos logrado salir de esta, si se quiere, parte de la pandemia y empoderarnos y trabajar en nuestra luz. Hay entidades que al entender que el ser humano no ha bajado su nivel de conciencia, sino lo ha, si se quiere, mantenido con esfuerzo, están experimentándose con nosotros a través de los sueños. Yo hace muchísimos años no tenía una pesadilla y yo soy consciente de mi sueño. Yo cuando sueño no solamente veo mi escenario, sino que soy consciente que estoy soñando. Y yo tuve un sueño en donde estaba como en una casa embrujada. Y en ese instante percibo y digo, ¿por qué estoy soñando esto? Porque eso me genera miedo. Y en ese instante digo, en mi interior, ¿quién me está generando este sueño? La experiencia que yo tuve fue como si mi cuerpo vibrara. Es como si yo temblara en mi cama, pero si tú me veías echada, veías que no me movía. Era una experiencia en astral. Entonces siento que mi cuerpo se sacude porque estoy revelando esta energía. Llegué al entendimiento que efectivamente en este tiempo, mientras dormimos, es como si abrieras las puertas de tu interior. Y al abrir, al salir a tu experiencia en astral, es como que dejas una puerta abierta. Entonces, ahí le encontré el sentido de por qué cuando los niños van a dormir, se les hace repetir la oración del ángel de la guarda. Porque esa es la protección que les ponemos a estos seres puros. Ahora, nosotros cuando somos adultos, también podemos hacer una oración, pero lo ideal no es buscar protección. Y hay gente que me dirá, pero ¿cómo vas a decir eso? Y es porque si yo busco protegerme, entro en dualidad y entro en miedo. Porque entiendo que esta energía pudiera tener el poder de hacerme daño. Y eso no es real. Lo que tengo que trabajar es en fundirme en luz. Porque estos seres en la luz no entran. Y repetirme a mí misma, elevando mi vibración, yo soy luz divina, yo soy luz divina, hasta fundirme con esa luz. Y no le doy poder. Entonces, esos temas son un poco delicados, pero funcionan así, ¿no? Desde mi perspectiva. Te pregunta por acá Graeli Gómez, ¿nunca te generó temor el tratar con ellos? No, no. Me dio cólera que se metían a mi casa. Claro, muy bien. Tenemos por acá, voy con las últimas de las preguntas que están llegando por acá. Ana Gómez, mi regente en mi nacimiento es Venus. ¿Es fácil poder comunicarme con los venusinos? No lo sé. No lo sé. Tendría que consultar a algún astrólogo. Exacto, sí. Muy bien, te dicen por acá. ¿Qué más te dijeron la gente de Venus? No, yo no permití la interacción. Yo tuve claro en todo momento que ellos venían a observarme, a observar cómo puedo moverme. Yo entiendo, Johanna, que no todas las personas pueden hacer esto, y obviamente les despertará curiosidad, pero yo entendí en todo momento que no venían a establecer una comunicación conmigo, a interactuar, a brindarme un mensaje. No, ellos fueron claros desde un inicio. Venimos a observar. Y como yo los traté como que observen en mi balcón y pídanme permiso, ¿no? Mi actitud no fue cordial, si se quiere. Yo siento que ellos también tendrán sus reparos, ¿no? Es como que mi conciencia no estaba lista en ese momento para
acceder, ¿no?, a recibirlos en mi casa. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, dice Rosa, ¿por qué tenemos que morir varias veces si no avanzamos a la siguiente dimensión? Porque hemos estado en una pequeña trampa. El ciclo de evolución es como yo, y en la entrevista pasada también lo mencioné, es como si fuese una perilla, ¿no? Es como si una vida, una existencia del 0 al 10, vamos a ponerlo. Y teníamos que en cada giro, lo que se dice cada giro al sol, haber adquirido un nivel de conciencia y haber y convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, cumpliendo las lecciones que el alma pacta. Pero entraron seres de dimensiones más bajas y hemos sido, yo creo que todavía somos en parte, una humanidad esclavizada. Entonces estos seres nos pusieron como un tope y no permitieron que el ser humano hiciera su evolución completa. Entonces se nos han acumulado muchos aprendizajes y es por ese motivo que se abre el registro akáshico para que ya no tengas que seguir encarnando continuamente, sino sepas qué es lo que tu alma ha elegido aprender y cómo convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo. Pero ese no es el fin. Ayer una persona me preguntaba en una lectura. Me dijo, yo he tenido una discusión con una persona porque yo le dije que el camino o sendero espiritual no tiene meta. Y esta persona me decía que sí, que el camino espiritual tiene una meta. Y yo le dije, consultemos con los maestros y los maestros dijeron que el camino espiritual o el sendero no tiene meta. Sin embargo, después de experimentar o entender la conciencia cósmica, resulta que tampoco hay camino. Ok, muy bien. Dice por acá Salvador, ¿por qué pude entablar conversación si no dio el permiso primero? Porque el encuentro fue, o sea, yo elevé mi, yo entiendo que ellos se entran con una frecuencia. No sé en qué dimensión estarán, qué frecuencia será, pero no es una frecuencia que es visible al ojo humano, pero sí son visibles en forma etérica. Cuando yo elevo mi vibración para hacer las lecturas, al parecer, porque no había tenido esta experiencia antes, puedo elevarme a frecuencias que son similares a estos seres. Y desde esa frecuencia se puede entablar una interacción. Ok, perfecto, muy bien. Aquí viene algunos cuestionamientos que me surgen a partir de todo esto que nos has mencionado. Uno de ellos... Sí. ¿Por qué al 2021 se presentan estos seres denominados los Hathors? ¿Qué esperan? ¿Qué buscan? ¿Traen algún mensaje en específico más allá de que nos demos cuenta de que han estado aquí en el planeta desde hace mucho tiempo? Sí. Según lo que yo he podido investigar de esta persona que los canaliza, ellos trabajan con el sonido. Ellos vienen a ayudarnos a nosotros a elevar nuestra frecuencia para hacer nuestro tránsito, tal como ellos lo hicieron, a la quinta D. Uno de los lenguajes de luz no solamente son los números, es el color y el sonido. Ellos han dejado canalizaciones que esta persona ha hecho. Esta persona emite sonidos, Tom Kenyon, el canalizador, de muy alta frecuencia. Estos seres le han enseñado a él a levantar la potencia de su voz y a través de esas canciones, que las pueden buscar en internet, esas canciones elevan tu frecuencia vibratoria. O sea, vienen a ayudar con lo que saben. Lo que pasa es que no los conocemos. En esta parte del mundo no tenemos información de ellos. Pero este canalizador creo que tiene más de 20 años. Y en Estados Unidos esta persona... Y trabaja, o sea, sí trabajan con nosotros. Que yo haya tenido la experiencia en este tiempo con ellos, no significa que otras personas los conozcan y que hayan tenido experiencias anteriores. Claro, al menos en tu experiencia, ¿consideras entonces que a partir de este año comenzarás
ese vínculo de comunicación con ellos? ¿Consideras quizá que también te vayan a dar mensajes? No, no, porque yo no estoy interesada en hacer contacto con otros seres. O sea, mi trabajo es interno, mi misión es despertar conciencias, lo hago a través de mi lectura de registro. Esto me permite aumentar o expandir mi conciencia. Yo soy una persona que considera que este sendero espiritual no puede ser llevado por seres que funjan de bastones, ni siquiera los maestros. Cuando en mi caso personal hay personas que me solicitan constantemente lecturas, yo les digo no. Y probablemente estén viendo. Le digo, en 2 meses, en 3 meses, y hay personas que les digo, nunca más lectura. ¿Por qué? Porque tú no puedes hacerle la tarea a otro. Porque ese otro tiene que trabajar en su interior. Entonces, si nos apoyamos en estos seres, en los maestros, finalmente les estamos cediendo nuestro poder personal. Y eso es una trampa, es un juego, es un engaño, es una ilusión. Un ser que realmente es de una dimensión, en mi opinión personal, elevada, te va a invitar a que hagas un trabajo interior. Pero no te va a decir, tienes que hacer esto, porque está interfiriendo tu libre albedrío. Muy bien. Te preguntan por acá también, Rosalba Pérez dice, ¿son seres de Venus? ¿Sabes en qué constelación se encuentra Venus? No. Bueno, Venus, el planeta Venus está en nuestro sistema solar, ¿no? Está en nuestro sistema solar, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, que Vicky dice, ¿los cambios planetarios los empezamos a ver en el año 2049? Te pregunta. Yo creo que es antes, ¿no? Yo siempre he recibido información, siempre he tenido la percepción que entre el 2025 al 2030 hay cambios potentes. No sé si después que ha habido esta pandemia, que en mi opinión personal hemos pasado como un bucle espacio-temporal diferente, esa proyección haya cambiado. Pero en mi percepción personal era entre el 2025 y el 30. Entre el 2025 y 2030. Sí. Dentro de 4 años entonces empezaría todo este rollo. Sí, bueno, ya empezó. Pero acuérdate que empezó también y la humanidad empezó a hacer su expansión de conciencia tan acelerado que nos pusieron la pandemia. Porque solo la energía del miedo es lo que nos baja la frecuencia y sirve de alimento a otros seres. Entonces, ¿cómo frenan a la humanidad? Con el miedo. Y te repiten y que la pandemia y que te esto y que la muerte, ¿qué? Esto no está dentro de un plan divino. Esto es una interferencia a todas luces. Lo que yo siento, lo que sentí y compartí en la entrevista que me hiciste anteriormente, es que yo sentía que habíamos pasado a un espacio de tiempo alterno. ¿Por qué? Porque nosotros, en la dualidad en que nos manejamos, tenemos marcadores de tiempo. Es como me levanto a las 8, voy al trabajo, regreso a las 6 y el colegio es de tal hora a tal hora. Estamos todo el tiempo con marcadores del tiempo. Cuando ocurre la pandemia y cambia lo que le dicen la nueva normalidad, es que los marcadores del tiempo desaparecieron. Y ahí vino el sentirte, ¿y ahora qué hago? Y toda la humanidad completa se ha reinventado y ha puesto nuevos marcadores del tiempo, porque esa realidad no existe y no existirá. Nada de lo que conocemos antes de la pandemia existe. Todos hacemos cosas diferentes y tenemos marcadores del tiempo distintos. Entonces, como ya nos hemos puesto el espacio-tiempo que la dualidad requiere, nos sentimos un poquito más cómodos porque ya vamos, ¿no? Entonces, otra vez nos vuelven, en el caso del Perú, a partir del 31 hasta el 14 de febrero, regresa la cuarentena y no poder salir. Pero esta vez no vas a bajar de frecuencia tanto
porque ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo manejarte, cómo usar tu protocolo. Entonces, lo que genera esta segunda ola de miedo ya no es tan potente como la primera. Entonces, ¿qué hacen? Trabajan tu mente y te dicen, no, pero esta nueva cepa es más mortal y más rápida. Ah, ya, cuéntame qué casos. Y probablemente, a lo mejor por ahí sea cierto, pero ya te trabajan el miedo. Yo, aquí en mi casa, yo no veo televisión, nunca. Mi hija decidió, aquí nadie ve televisión. Yo no me entero más que cuando entro a internet, las noticias. Después yo, ese televisor no se prende, porque todo el tiempo te bombardean con eso. Atender programas como el tuyo, donde estás todo el tiempo elevando vibración, haciendo que la gente toma conciencia, dando tips de sanación de todas las formas, en mi opinión personal, en este tiempo es lo que nos puede brindar ese poder personal. Muy bien, te pregunta por acá Manuel René, ¿podría ser solo una imaginación en nuestra mente el tener contacto con otros seres? Sí, claro que sí. Te pregunta por acá Elena, ¿podrías dar el nombre de los que tienen la alta frecuencia? No sé a qué se refiere. El nombre de los que tienen alta frecuencia, no sé. Si ahí nos no manda, entiendo. Claro, si nos manda más información en la pregunta, yo creo que la podrás ahí contestar. Dice Mirna, ¿cuánto tiempo tienes canalizando y te han dado algún mensaje para nuestro futuro? ¿Cuánto tiempo tengo canalizando? Probablemente, mira, conscientemente 8 años. Y hace muchísimos años, desde que estaba en la época de colegio, tenía unos pequeños atisbos de querer canalizar de forma espontánea, pero así, conscientemente, unos 8 años. Y dedicándome al registro, lectura del registro, todos los días, casi 4 años. ¿Me han dado mensajes para el futuro? No. Te cuento que a mí me gusta avanzar y entiendo que aunque uno va teniendo dones, que tampoco son de esta línea de tiempo, o sea, los dones que las personas tenemos, que todos los tenemos, no son adquiridos en esta vida. Vienen de vidas anteriores donde hemos avanzado y trabajado. No hay ningún ser en el planeta que se ilumine en un ciclo de existencia del 0 al 100. Este es un trabajo que el alma viene haciendo y vamos adquiriendo dones. La mayoría de gente que pueden ser videntes o qué sé yo, lo que yo he visto en el registro, han adquirido esta alquimia en Egipto. En Egipto es la cuna de la alquimia, de las sacerdotisas y de la gente que tiene dones y rituales. Algunos los recuerdan, otros no, pero básicamente esto que somos hoy es producto de nuestras vidas anteriores. Igual que todo lo que tenemos alrededor nuestro, la luz, el lapicero, la vela, el perfume, el envase, es producto de la evolución del ser humano de hace siglos. Yo me puedo poner esta ropa porque alguien se puso a sembrar algodón y decidió que se podía hacer. Alguien dijo, con esta planta puedo teñir. Alguien descubrió, dicen, la luz. Alguien y generó el internet, y somos producto de esta evolución que viene de atrás. Nada de lo que tenemos en el presente corresponde a este tiempo. Todo viene en esa línea, pero no lo percibimos. Lo tenemos como tácito. ¡Ah, me subo un carro! Ya, pero antes del carro, ¿qué había? ¿No? Y antes de la rueda, ¿qué había? Alguien tuvo que generar eso para que hoy tengas el carro. Muy bien, te preguntan por acá y con esto voy resumiendo muchos de los cuestionamientos. Te dicen cómo contactar con ellos. ¿Qué se tendría que hacer? Yo nunca voy a sugerir contactar con así como, porque mi experiencia no es que haya sido grata, ¿no? Porque ahí fui implantada. yo lo único que puedo sugerir a las personas es que contacten con su propio interior. No hay nada más con qué contactar.
haciendo la conciencia de quién eres, recordando que todo lo que eres está en ti, que somos todo lo que es, como dice este ser, es como experimentamos nuestra divinidad. Lo que otro ser pueda decirte, tendrías que tener tu vibración muy alta para conectar con luz. Yo no sugiero hacer este tipo de experiencias, ¿no? Ok, perfecto. Y aparte yo le agregaría ahí algo, Mari, el hecho de cómo se va a comportar las personas al momento que estén frente a esas entidades, ¿no? Ya sea de manera física o en todos los aspectos y en todas las gamas que se vienen presentando estas entidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Estaremos preparados? Que es la pregunta. ¿Estamos preparados? ¿Tú qué consideras en ese aspecto? ¿El ser humano, nosotros, estamos ya preparados para estar en comunicación con ellos? Yo siento que no. Aún ni en mi propia experiencia, porque mira, mi reacción no fue de bienvenida. Yo fue reactiva. Sentí que invadían mi espacio y reaccioné. Cuando en algún momento yo me despertaba a las 4 de la mañana y salí aquí a mi sala, ves detrás mío, se ve, veo la ciudad, vivo en un piso 11, y yo salía, ¿no? Y muchas veces miraba a las 4 de la mañana el cielo y decía, bueno, de pronto por ahí veré una luz, un platillo, algo, quién sabe, ¿no? Y un día, en sueños, tuve una visión, un sueño lúcido. En este sueño lúcido bajaba una nave y bajaba un ser. ¿Sabes lo que pasó? Que la gente lo agarró, lo apedreó y le golpeó. Vi helicópteros, vi aviones, vi el ejército saliendo a querer capturar estos seres. Ese sueño fue la respuesta a lo que yo quería ver. Y es como que no estamos preparados. Porque si bajase un ser, lo primero que vamos a hacer es capturarlo. Es secuestrarlo, claro. Es investigarlo y hasta matarlo. No estamos listos. Así es. Ahora, ¿cuál consideras que sea la experiencia que más te ha marcado y el por qué? Ya sea a lo mejor que te dieron algún mensaje, a lo mejor tuviste un encuentro con ellos. ¿Cuál es la que tú consideras así la más importante dentro de toda esta experiencia que te ha tocado vivir? Mira, la más importante fue una que relaté en la primera entrevista. En un sueño, yo tengo una hija especial, ella había convulsionado y yo en la pena o en el dolor me recosté sobre su pecho y sin querer me quedé dormida. Ahí tuve una experiencia que hasta el día de hoy no puedo recordar, no puedo olvidar, perdón. Y es cuando se presenta ante mí una pared y tiene fractales, ¿no? Entonces yo paso a mi mano, nunca había visto, y es más, hasta el día de hoy no he visto figuras como esas. Paso mi mano y al pasar mi mano la imagen cambia en miles de formas distintas, puesto que el universo en sí es un fractal. Por eso que repetimos nuestras experiencias. Cuando hago esto, siento que frente a mí hay una pared blanca. Y en esa pared blanca siento que se van a formar imágenes y siento un ser a mi costado. Y este ser proyecta en esa pared blanca las imágenes que nosotros vemos de los aliens, de los extraterrestres en estas películas de ciencia ficción. Y lo primero que este ser me dice es, nosotros no somos así. Yo sentí una profunda pena, porque este ser me dejó sentir y me dijo, no somos así. Acto seguido me muestra a mi hija, que es especial, en dibujo de carboncillo en distintas etapas de su vida. Y este ser me permite sentirlo y me dice en mi interior como algo que resuena, Yuli, que es el nombre de mi hija. Solamente con eso que ese ser hizo, que yo lo pudiera sentir, nunca lo voy a olvidar, porque yo sentí un amor, una forma de, es como sabemos de Yuli,
Y lo que este ser intentaba decirme, que lo que yo sentía por mi hija era el amor incondicional. Y lo que este ser me permitió sentir a través de él es el amor incondicional. Obviamente no de tercera dimensión. ¿Sabe Dios de qué dimensión? Quinta, sexta, séptima. Quinta no creo. Tiene que haber sido una dimensión muy alta porque sentí bondad, no juicio, suavidad. Me abarcaba por completo. Fue una experiencia hermosa. Eso ha marcado así mi experiencia. Nunca más volví a tener contacto con ese ser. Yo entiendo que este ser intentó comunicarse conmigo porque otro día tuve otro sueño y empezó igual, ¿no? Los fractales. Y cuando yo vi los fractales en mi sueño, sabía que iba a entrar nuevamente una experiencia con este ser. Y yo dije, porque tenía miedo, dije no. Y cuando dices no y es un ser elevado en luz, ya fue y es no. Y efectivamente nunca más se contactó conmigo. Pero este ser me llenó de amor incondicional. No hay nada en el mundo que yo haya experimentado ni que las palabras puedan abarcar para explicar este amor tan hermoso, ¿no? Claro, muy interesante todo esto. Pues muy bien, pues Mari, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor? Bueno, si lo que desean es una lectura de registros, pueden enviarme, solicitar información vía WhatsApp al 947-340937. También pueden ponerse en contacto conmigo a través de mi página, que es Iluminando la Conciencia Divina, que está en Facebook. Perfecto, pues ahí está, para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están ahí muy al pendiente. Pues Mari, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado aquí con todos nosotros, darnos esta información del resurgimiento de estos seres, al menos para América Latina, que al parecer están ahí como que quieren que sepamos, desean que nosotros nos enteremos de que ellos andan acá entre nosotros y también muy muy al pendiente de todo lo que estamos haciendo. Pues de verdad te lo agradezco un montón y ahí nos mantenemos en comunicación, Mari. Sabes que esta es tu casa. Cuando tengas algo importante que compartirnos, bueno, pues sabes que aquí estamos. Gracias, Johanna. Yo ante todo soy Johanera. Eso. Así que siempre aquí mirando tu información y cuando quieras nos ponemos en contacto. Orale. Bendiciones. Ya está. Pues muchas gracias, Mari. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Bye, bye. Gracias. Bueno, pues hemos escuchado a Mari. Pues bien interesante todo lo que nos compartió de esta nueva raza, al menos nueva para nosotros, los Hathors. Así que, híjoles, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante. A mí lo que me llama la atención es... Si se están presentando al 2021, debe ser por algo en específico, ¿no? Debe ser por algo que les llama la atención. O sea, bueno, desde mi punto de vista, no creo que nada más sea, ¡ay, vamos a darnos la vuelta para que vean que aquí estamos! No, yo creo que hay algo más ahí atrás, pero ¿qué es ese algo más? No lo sé. Bueno, voy con los comentarios de todos ustedes. ¿Qué les pareció? Bien interesante, ¿no? Pues vamos con esas manitas arriba, jóvenes ilustres. Vamos, vamos, vamos con esas manitas arriba. Jóvenes ilustres de la insólita experiencia. María Janet, gracias. Marcela Rodríguez, gracias. Rebeco, gracias. Nayeli Galvez, gracias y muchas gracias. Mari del Perú. Así es. Elizabeth Santibáñez, si no te gustaría prepararte para comunicarte, eres muy especial. Marcela Rodríguez, super gracias, gracias, gracias. José Pablo, saludos desde Querétaro, muchas gracias por estar acá. Déjenme decirles que hoy a las 9 de la noche inicié transmisiones en YouNow. Entonces, les voy a compartir aquí el link. Síganme, ahí vamos a estar todas las noches transmitiendo. Ahí vamos a estar todas las noches a las 9. Voy a estar con todos ustedes, así como hacemos transmisiones aquí. Hoy hice la primera, bueno, déjenme les platico cómo está el bisbirulín, mientras les dejo aquí el link para quienes deseen. Fíjense que hace unos días me contactaron de YouNow, directamente de esta plataforma. Entonces, para hacerme la invitación, para que también transmitiera ya, que checara, que analizara, que viera. Y bueno, pues se les hace muy interesante
todo. ¿Y qué creen? Que allá no hay censura, jóvenes. ¡Ay, qué chido! Ya sí vamos a poder hablar de los temas que no podemos hablar aquí. Entonces, está muy chido. Podemos meter música. Bueno, es una cantidad. Pero allá no queda grabado. Allá no queda grabado. O sea, es al momento. Al momento. O sea, lo que se transmite se transmitió y ya no hay una memoria como aquí en YouTube, que los videos quedan montados, almacenados durante mucho tiempo. No, allá no. Entonces, bueno, pues está chido. Me gustó de entrada por esto de que no hay temas prohibidos por el momento. Y yo creo que ya de entrada eso está muy bien. Entonces, bueno, pues hoy hice la primera transmisión y quiero agradecer a Natalia del equipo de YouNow que nos haya visto aquí en YouTube, en las redes sociales. Y que nos haya hecho la invitación para también transmitir desde aquel lugar del internet. Entonces, bueno, pues ahí está. Si ustedes gustan seguirme, hoy hice mi primera transmisión. De verdad que no sabía ni qué onda. Pero está chidillo. Está chido. Entonces, pues yo los invito, jóvenes. Yo los invito a que estén ahí muy al pendiente. Aquí está, aquí está. O sea, aquí en YouTube vamos a continuar, ¿eh? Aquí es inamovible. Pero vamos a ir explorando algunas otras plataformas para ver qué asunto, ¿ok? Entonces, aquí. Esta es YouNow. Es www.younow.com/JohannanDíaz, ¿ok? Dice, hay que registrarse. ¿Eh? ¡Ay, no sé! No lo sé. No, les digo que tengo apenas poquitos días que me invitaron y que estoy viendo y todo el asunto y apenas hoy hice la primera transmisión. Ahí sí no sé, pero yo supongo que sí, ¿no? Angélica Suárez, salud, Johanan, muchas gracias. Magdalena, Johanan, excelente invitada, mucho aprendizaje. Vámonos. Lilia Nieto, Kevis Virulines, Kevis Viruletos, pongan sus manitas, 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 manitas. Elena, qué chido, chido, qué bien, qué bonito. En México utilizamos una palabra para decir que todo está bien o súper bien. Qué padre, qué chido. Entonces, pues así, cosas bonitas, pues el chido, ¿no? Dice María de los Ángeles, ¿y cómo entramos ahí con el link? Con el puro link, ahí les acabo de poner el link. Entonces, a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, todos los días o todas las noches, de lunes a viernes, estaremos ahí con ustedes, ¿ok? Dice, sí, hay que bajar la aplicación. Ah, ok. Entonces, sí, hay que bajar la aplicación. No lo sé, jóvenes, pues es que apenas estoy. Dice Chela, cero censuras, pero no puedes grabar. No, 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 pues esa es la idea de, así surgió la plataforma. O sea, no es mío, pues. Es así. Dice Salvador Dueña, no lo soporta mi tablet, le caigo mal a tu tableta, ¿por qué no me soporta o qué? Oh, ¿qué tableta esa? Deberías de tirarla si no me soporta. No es cierto, no es cierto. Ah, yo creo que sí. Camila del Carmen, qué buena noticia, Johanan, felicitaciones y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Silvia Castilleja, habrá que bajar la aplicación. Sí, es lo que nos dicen que sí, hay que bajar la aplicación. Pero es sencillo, la bajan y ya, y estamos en contacto, jóvenes, no les digo. Alberto Cepeda, no, bueno, Alberto Cepeda, saludos desde Culiacán, muchas, muchas gracias, Alberto. Gracias por estar aquí con todos nosotros. A ver, allá vamos a transmitir a las 9 de la noche, pero todo lo demás lo vamos a seguir haciendo aquí, jóvenes, ¿eh? Ok, allá nada más vamos a hacer a las 9 de la noche y paren de contar, y allá, no sé cuánto tiempo vaya a ser. Pero poco a poco vamos a ir involucrándonos, vamos a ir viendo qué asuntos, ¿ok? Pero aquí es 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7:30 y 10 de la noche. Aquí es inamovible, o sea, lo que se da aquí se queda aquí, ¿ok? Aquí no va a haber cambio ni nada por el estilo. Y en Insólita Experiencia Podcast va a ser a las 3 de la tarde, ya lo saben, 3 de la tarde, ¿ok? 3 de la tarde. Bueno. Dice, no, pues muchas gracias, de verdad. Allá vamos a abordar temas que aquí no podemos abordar, ¿ok? Allá vamos a abordar temas que aquí no podemos abordar. Dice Rebeco, la página al registrarse dice mi bonus del día, 15 bar, solicita, ¿eso qué es? Pues no lo sé, pues le estoy diciendo que apenas estoy es que no sé, es algo así como de moneditas dentro de la plataforma, no sé, jóvenes.
Voy a ponerme a estudiar todo ese rollo. Apenas hoy lo usé y apenas hoy me di cuenta de todo ese rollo, moneditas, que el anillo de matrimonio, que las barritas de no sé qué, que los chocolates. Dices, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Yo al menos no. Y ofrezco una disculpa por no saber qué es esa plataforma, pero apenas la estoy conociendo. Apenas hoy entré, apenas hoy vi qué asunto. Alejandro Negrete, saludos a todos los yohaneros desde San Bernardino, California. Salúdame a mis hijos Hansel y Yuren, ¿ok? Hansel y Yuren, les mando un fuerte abrazo, jóvenes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Dice por acá Alejandro Negrete. Ah, bueno, ya lo había leído. Frida, gracias, Rebeco. Le piqué en el link y me llevó inmediato ahí. Sí, pues te lleva de inmediato. Pues por eso les pongo el link. Javier Corredor, ¿cómo va lo de la entrevista? No he tenido respuesta. No sé, yo espero que mañana ya me diga qué asunto, ¿qué? Abdu Trejo, saludos, Johanan, desde Ciudad de México. ¿Cómo se llama tu nueva página? Younow.com/Johanan Díaz. Ok, aquí se los pongo nuevamente. Ahí está, ahí está, para todos ustedes. Dicen a Yeli Galvez, ¿y podremos escribir palabrotas en el chat? Sí, pero no les voy a... No, o sea, no es eso lo recomendable, jóvenes. No, pues si no es de que nos vamos de aquí para echar todo lo que no podemos hacer aquí lo vamos a ir a hacer allá. No, no. Ante todo, debemos de guardar las composturas, jóvenes ilustres, porque somos jóvenes ilustres y formamos parte de la gran familia johanera. Que nadie hable mal de la familia johanera, ¿ok? Y nadie hable mal de la familia de la insólita experiencia, jóvenes ilustres. Ay, qué cosa. Alex, me gusta tu playera. ¿Cuál playera? Bueno, sí es playera, pero soy un johanero, go. ¿Cómo que del...? No te digo... Ahí está, soy un johanero, go, go, go. Ya vienen las playerukis de la insólita experiencia. Ahí está, soy un johanero, go, go, go. ¿Cuál grupo musical? Ni qué nada. Margarita Bañuelo, Johanan se ve en los lados. Se ve en los lados. ¿Johanan se ve en los lados? ¿Cómo que me veo en los lados? A ver, ¿cómo que me veo en los lados? No entiendo ahí. Dice Margarita, súper, siempre pendiente de los temas, y un saludo, johaneros. Guillermina, oh, gracias, Guillermina, por hacer uso del superchat esta noche. De verdad te lo agradezco un montón, gracias. También quiero agradecer que hace rato, bueno, casi al principio del programa, Xitlali Navarro, o Xitlali Navarro, o Xitlali Navarro, hizo uso del superchat. Muchas gracias, Xitlali. Te lo agradezco un montón y también agradezco un montón a Guillermina Cole. Les agradezco un montón. Gracias por hacer uso del superchat, que les digo que las cosas acá no están bien y por eso, bueno, pues estoy explorando otras plataformas. Y de repente, bueno, pues llegó la invitación para que fuera para allá, directo del equipo de trabajo de YouNow. Entonces dije, bueno, pues déjenme ver qué asunto, ¿no? Entonces, yo espero que me ayuden también ellos a entender todo este asunto. Dice Mónica Watson, ya tengo la aplicación. ¡Ea! Muy bien, Moni. Dice por acá Margarita Bañuelos, los dos lados, ok. Juan, Johanan, ¿cómo ves que el reloj del fin del mundo está a 100 segundos de la medianoche? Pues ya en cualquier momento vamos a llegar y... ¿Qué vamos a hacer ante eso? Elizabeth Santibáñez, ya es hora de dormir. Espérate, Elizabeth, ya ahorita nos vamos todos. ¡Ah, qué desesperación con ustedes! Llegan tarde y se quieren ir temprano, ¿no? No sé por qué siempre me recuerdo cuando iba a la escuela. El que llegaba tarde era el primero que salía a correr. Pero espérate, todavía no toca ni la campana. ¡No, ya me voy! ¡Ah, qué muchachos estos! Dice Jerry García, Johanan, ya la abrí y rápido hice seguidores y muchas cosas más. Está buena y te pagan por diferentes cosas. Ya te vi también. Ay, pues muchas gracias. Pues yo apenas me metí, jóvenes. De verdad que no entiendo. Todavía hay cosas, pero pues poco a poco voy a entender. Gustavo Javier, Johan, que se aparezcan por aquí, por Montevideo, los pleyadianos, sino cuando contacten acá se mueren del susto. Oh, que la canción. Jorge Lugo, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por hacer uso del superchat. De verdad, les agradezco un montón. Gracias, Jorge. Antonio Aguilera Carbo. Gracias también, Antonio Aguilera Carbo, por hacer uso del superchat. Les agradezco un montón. Muchas gracias.
Marilú de la Vega. Ah, ya, hace rato andaba Marilú de la Vega también allá. Dice, el Johanan estaba como niño con juguete nuevo, descubriendo su nueva página, ¿sí? Gracias a Marilú que allá andaba y efectivamente, pues es que fue mi primera vez y la primera vez nunca se olvida. ¡Ay, qué chido! Y esta no se me va a olvidar porque no sabía ni dónde ponerle, dónde hacerle para transmitir y para el audio, para el video. No le entendía, jóvenes ilustres. Luis Frías, Johanan, saludos a todos los johaneros desde Tonalá, Jalisco. Saluda al chaflán, ese mi chaflán. ¡Ay! ¿Por qué le ponen chaflán o así se llama? Bueno, dice Ana Camarena, ¿cómo nos llegan las notificaciones? Ya puse la aplicación. No, ¿alguien sabe si hay notificaciones allá? No sé, de verdad que no sé, jóvenes, no sé. Yo hace como un año, bueno, recién que había salido YouNow, abrí mi cuenta y todo y hice una o dos transmisiones igual, pero hace mucho tiempo. Y después lo abandoné ya nunca más, hasta ahora que apenas hace unos días me invitaron, y ya me dijeron, no, pues intégrate, mira, ven esto, aquello. Dije, ah, pues órale, va. Pero no sé más, pues. Bueno, dice Puri Moreno, me la acabo de instalar y salen videos, sé que todos los que están en directo ahora imagino que será así, efectivamente. Hay muchos que tienen, de verdad es impresionante la cantidad de personas que están ahí conectadas, pero qué chido. Rodolfo Velázquez, no quisiera irme, pero ya se me cierran mis ojitos, estoy con mucho sueño y mañana tengo que levantarme muy temprano. Rodolfo, te mandamos un fuerte abrazo, gracias por siempre también estar aquí muy al pendiente de todo lo que hacemos en la casa de los Johaneros. Gracias, Rodolfo. Buenas noches. Ricardo Rodríguez, gracias. Abelina Cuevas, gracias. Marilú Cochino el Johanan, su primera vez. Pues fue mi primera vez, pues sí. Angélica Suárez, con trabajo, centro a Face. A verte, Johanan. A Face, pero si allá. Bueno, allá es la ventaja en el Facebook es video, audio, textos, fotografías. Ahí publico un poquillo de todo. Juan, sí hay notificaciones, Johanan. Ay, muchas gracias, Juan. Pues entonces todos intégrense ahí al canal de Johanan. Y también ahí se ve por seguidores o cómo es el asunto ahí. ¿Quién sabe? La neta no sé. Pero bueno, si pueden ahí suscríbanse también. Ricardo Rodríguez, salud, Johanan, estaba aquí calladito. Ricardo, qué bueno que estás aquí. Biocomunicación, gracias. Héctor Reyes, la interacción entre ustedes. Marcela Rodríguez, gracias. Alex, dice, Twitter me avisó a mí, Johanan, que estabas en YouNow. Ah, ok. Margarita Bañuelos, gracias. Cielo Mari, salud, Johanan. Alex y Fuentes, ya la bajé. Qué bueno que tengas plan B por si caen las otras rumores. Fíjense que escuchaba ayer fue que escuchaba que ya algunos países están invitando a Estados Unidos para que hagan un congreso o algo para controlar a las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo que en cualquier momento las redes sociales no les caiga bien algún candidato a la presidencia de algún país y que lo bloqueen. Uf. O lo desaparezcan de las redes sociales, como le hicieron a Donald Trump. Bueno, pero pues ahí las circunstancias fueron muy distintas y creo que fueron muy extremas. Ya ven que YouTube ya dijo, no le regresamos nada al señor, nada. Entonces, bueno, las grandes empresas que son ahora las que realmente están haciendo, las que informan, nos informan en tiempo real como Twitter, Facebook, YouTube y muchas otras redes sociales, nos damos cuenta que ahora el temor es precisamente de la clase política que dice, no, esto no me puede pasar a mí ni a nadie de mi partido, ¿no? Todos lo ven nada más por ellos y por sus partidos, no por el pueblo, o sea, nosotros quedamos al último, o sea, no quieren que bloqueen a un presidente, ¿no? O no quieren que quiten a alguien de la política o a alguien muy mediático que lo eliminen de las redes sociales. Entonces el rollo es de que han invitado y están planeando ver de qué manera van a frenar el poder que ya tienen las redes sociales. Pero yo lo que me pregunto, ¿a qué le tienen miedo? ¿A que los desaparezcan de las redes sociales? Pues si hacen un buen trabajo nadie los va a desaparecer. Si hacen un pésimo trabajo seguramente sí.
todos nos vamos a dar cuenta de lo que están haciendo bien o de lo que están haciendo mal, ¿o no lo cree usted? Yo creo que es muy importante las redes sociales, yo creo, pero no sé. Elizabeth Santibáñez, gracias, dice, buenas noches, 3:10 de la madrugada en Chile, no, nos vemos mañana, gracias, gracias. Elizabeth, te mandamos un fuerte abrazo. Jerry García, Johanan, gracias y saludos cordiales a todos los johaneros desde Puerto Rico. Sí hay notificaciones por el correo electrónico. Ah, ok. Juan, Johanan, y si se hace, dice, sí, Johanan, también se hace uno de seguidores. Ah, ok. Marta Ramírez, Johanan, ¿tú has podido conectar con algún contactado y mirar algo? Pues he conectado con un buen de contactados, pero yo no he visto nada anómalo con ellos. Lilia Nieto, Marcela Rodríguez, hasta mañana. Gracias, Silvia Castilleja. Marce, feliz descanso. La interacción entre ustedes. Bueno, ya son las 12 de la noche con 11 minutos. Llevamos una hora con 46 minutos de transmisión aquí en la casa de todos los johaneros. Abby Beck dice, yo te sigo en Telegram y ya te sigo en YouNow. Te hicieron 3 capturas en YouNow. Sí, sí, sí es lo que vi. ¿Y cómo se hace eso? Sí, vi que aquí hay, pero ay, jóvenes, no sé, pero hace ratito la hice. Bueno, ahí va. Y fíjense que estuve bien contento porque éramos 8. Éramos 8, allá conectados y YouNow me puso que era el número 1 hablando de ovnis. Pues sí, pues era el único. Con 8 era el número 1 hablando de ovnis, jóvenes ilustres. Dije, bueno, pues por algo se empieza, ¿no? Cameron dice, gracias y hasta mañana a todos chicos que descansen. Gracias, Chela Rubio. Ya ni se sabe qué intereses pelean, Johanan. No, pues ya no se sabe si están aquí, si están allá. Ya no se sabe qué bisbirulines. Pero bueno, hay que seguir y yo espero que se pueda hacer algo, pero también que no se vayan a manchar los políticos, porque ya ven en cuántos países desde hace cuánto tiempo quieren que no se pueda criticar al presidente. Que no se pueda criticar a ninguno que ostente un cargo público. Que no puedes hablar mal de este. Dices, ah, pues nada más quieren beneficios para ellos. ¿Y qué? ¿Y nosotros qué? Siempre quedamos, nosotros quedamos al último. A ellos no les interesa a nosotros, la sociedad, el pueblo. Ellos nada más ven por los intereses de ellos y por los de su partido. Y hasta ahí se queda. Y uno puede pensar, pues eso nada más pasa en México. No, eso pasa en todos los países. Pero en todos lados son iguales. Igualitos todos. Entonces, por eso ahora dicen, no, pues vamos a juntarnos. Vengan, vamos a planear y vamos a poner leyes fuertes para que vean quién tiene el poder. El poder lo tenemos los ciudadanos, no ellos. ¿O no lo cree usted? Ni las redes sociales, ni los presidentes, nadie. Realmente el que tiene el poder es el pueblo. Que en muchas de las ocasiones se nos olvida, bueno, ya es otro rollo. Ay, qué cosas. Dice por acá Chela, recién ingresando con el tema de ovnis. Muy bien. Lina Alejandra, buenas madrugadas. Johanan, todo es control. Felices sueños. Gracias. ¿Sabías que el sueño también es una forma de controlarte? Dice Coco Johanan, ya arrancas mañana, vamos a hacer más de 8. ¡Ea! Sí, todos los días a partir de hoy estaré a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México. Alimen, pero siempre serás el número 1 hablando de ovnis e insólitas experiencias, pues estás haciendo las cosas bien. ¡Ay, pues qué bueno! El psicópata es normal, el rey cuervo con 40 ha llegado a ser el número 1 de habla hispana en YouNow. ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese? ¿El rey cuervo? Ah. Bueno. Un día también nosotros vamos a ser ahí. Los número uno en tendencia. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Lucindo Nava, Johanan, ¿tú trataste los sonidos sanadores de Pléyades? Sí, sí son sanadores. Mañana viene Ivonne Mantilla. Ella tiene mucho que hablarnos de eso. Mañana no se lo van a perder. 10 de la noche llega Ivonne Mantilla con todos los últimos mensajes de los seres pleyadianos con los que está contactando. Fuerte, ¿eh? Vienen fuertes los mensajes, así que híjoles. Dice Nayeli Galvez, yo soy tu fan en YouNow. ¡Ea! Muchas gracias, María de Los Ángeles. Muy cierto, ya ves la migración. Pues sí, Mario Reyes pregunta a Johanan, ¿para cuándo invitas? Él va a estar este viernes en 8. De este viernes en 8 estará FedEx Cabalín.
hoy. Oigan, por cierto, ¿recuerdan ustedes que me habían pedido mucho Andrea Bernabé? Barnabé, ¿no? Es Andrea Barnabé. Bueno, ¿sí se acuerdan o no? Bueno, pues resulta que estuvo participando en un evento en Capilla del Monte este pasado fin de semana, donde estuvo Ariel Pro. Entonces, bueno, le escribí a Ariel para que me hiciera el contacto, ya que le he mandado varios mensajes a través de sus redes sociales. Y bueno, pues no he tenido hasta el momento una respuesta. Entonces, me dice que hablaron con ella, tanto Ariel como su esposa, hablaron con ella y le dijeron, oye, mira que hay un mexicano, Johanan Díaz, que quiere entrevistarte y todo lo demás. Y dice, ah, sí lo conozco, yo sigo su canal, lo veo. Y dice, ah, pues él te quiere entrevistar y próximamente va a andar por acá. Ok, va a estar por acá y a mí me dio mucho gusto que nos ubique, me da mucho gusto que sepa que aquí estamos. Y bueno, pues en unos días va a andar por acá para platicarnos, para ayudarnos a seguir diciéndonos cómo está todo este asunto. Así que no se lo van a perder, de favor. Ya les avisaré exactamente. La entrevista va a ser, yo creo que como por el 10, el 15 de febrero. Entonces ya les estaré diciendo cuándo exactamente será todo para que ustedes vengan, para que estén aquí, para que no se pierdan absolutamente nada de todo lo que implica este bisvirulín, bisviruleto. ¿Ok? Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos por acá? Luis Frías, Johaneros, pongan su manita. Gracias, Gaby, que descansen todos y sea un sueño reparador y constructivo. Carolina Espinosa, ¿será posible que me ayudes a ver si alguien la conozca? ¿A quién o qué? Carolina, a ver, platícame. ¿De qué hablas, Carolina? A Agui Magallán, ¿qué piensas? Nada, pues, ¿qué voy a pensar? Que ha aportado mucho, que hay mucha gente que sigue todo lo que tiene que ver con este asunto. Un trabajo tremendo y que yo creo que toda una generación se vio beneficiada con todo el conocimiento, ¿no? No sé. Bueno, yo creo que sí. Ay, jóvenes. Jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Muy bien, pues, ¿qué más hay? Vamos a ver, ¿qué más hay? Leilian, gracias, Johanan, excelentes entrevistas. Gracias, Ricardo Rodríguez. Johanan, ya te sigo en YouNow y te dejé un comentario. Ay, muchas gracias, Ricardo. Pues hagan todos ustedes ayúdenme. Vayan también ahí a YouNow, que apenas estoy aprendiendo ahí. Ahí les estoy dejando. Vamos, vayan. Ricardo, gracias. Mayra, gracias. Alex, me gustaría un tema de OSNIS. Órale, ya está. Miren, hay muchos temas que aquí no puedo abordar en YouTube, pero allá sí. Allá los vamos a abordar todos, ¿ok? Bueno, ya está, pero pues vayan, porque si no van, pues no está chido. Carolina Espinosa, Johanan, un joven perdido, parece ser de Puerto Rico, llamado John. Ah, sí vi la nota, que según tuvo un accidente, perdió la memoria y que ahora vive en la calle, ¿no? Sí, pero ¿qué o qué? Pero no creo que él nos vea aquí en internet, ¿o sí será? Digo, no sé. La trovadora María Casas. Felicidades, Johanan, por tus programas. No, gracias a ti. Con la canción de la insólita experiencia. ¿Ya la escucharon? No me digan que no la han escuchado. Qué muchachos estos. Marilú de la Vega. Ya empezamos el cambio de a silenciarte y el control de las élites. Así ya nos tienen aquí en los Estados Unidos. Cucudragón pregunta, ¿tú qué quieres ver o sentir para que tú creas? ¿No basta con todo lo que has vivido? A ver, te voy a contestar de dos maneras, Cucu Dragón. Una, si me lo preguntas cuando estoy aquí frente a una cámara y un micrófono, desde luego que debemos de tener las evidencias pertinentes para poder, para que la gente entienda, en primera, se sensibilice con toda la información, pero así también entienda que no estamos solos en el universo, pero debe de haber algo tangible, algo que sea real, contundente, es decir, como este bolígrafo, ¿no? Aquí tenemos un bolígrafo y yo que les dijera, bueno, pues este bolígrafo es verde, van a decir, ah, sí, a ver, demuestra lo que es verde, pues aquí está, es de color verde con blanco, ah, es cierto, es verde con blanco.
es exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo crea o deje de creer, eso no es importante. Lo importante es que ustedes tengan la información y que a partir de esa información usted pueda llegar a sus propias conclusiones. ¿Basada en qué? En la información, en lo que escuche, en lo que mire, en lo que lea, en lo que analice, en lo que usted sepa, comprenda, le resuene y después sacará sus propias conclusiones. Eso es muy importante. Pero también hay algo muy destacado dentro de todos estos bisvirulines, jóvenes ilustres. Si lo vemos ya por el lado personal, a mí me queda muy claro que están aquí. Por eso le he dado seguimiento desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años. Me queda muy claro que ellos ya están aquí. Me queda muy claro que ya están caminando en las calles a un lado de nosotros. Y a lo mejor en algún momento cuando nos subimos al transporte público, a lo mejor va alguien ahí, a lo mejor es de otro planeta, ¿no? Y lo que está viendo es analizando, viendo los comportamientos de todos nosotros. Me queda muy claro. Pero reitero, lo que yo creo, deje de creer, eso no es importante para ustedes. Para ustedes lo que debe ser importante es tener la información y llegar a sus propias conclusiones. Eso es lo chidillo del asunto, ¿ok? Bueno, dice Tamara Villa, dice Javier, trabajando y escuchando a Johanan, a mí me espanta el sueño, excelente, ok. Héctor Rey, Johanan, salúdanos a los azules, ya nos vamos a dormir, amigo. Muy bien, a los Héctores Azules, les mando un fuerte abrazo, gracias por haber estado acá, y un fuerte abrazo hasta Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, oriente de la Ciudad de México. Muy bien. Espérenme. 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 ¿Qué más? Dice por acá Jason Lobo. Saludos, Johanan, desde España. 7:22 de la mañana. Buen programa. Gracias, ¿no? Gracias a ti, Jason. Dun, dun, da. Dun, dun, da. Esto va muy lento. ¡No avanza! Jorge, Johanan pregunta, ¿tienes alguna habilidad en astral? ¿No? No, ya mi modelo de procesador, no alcanzó. Mi procesador no salió ni con telepatía, ni con viajes astrales, ni con bilocación, ni, nada de eso. No, salió mal. Bueno, no salió mal, sino salí bien, pero no traía esas aplicaciones. Mi procesador mental, no, eso no trae. Arlene Aguilera, Johanan, ¿cómo se escribe? ¿Cuál es la indicación? Aquí son 220, un abrazo, Venezuela. Hay que ayudar a todos nosotros con buena vibración y buen corazón. Hay que animar al venezolano, por favor. Claro, pues siempre les mandamos buena vibra, buena vibra, buena vibra, buena vibra. Gumero, Johanan, ¿cuándo haces un tema que hay después de la muerte? ¿Qué dimensión vive allá? Ándale, pero aquí tengo varios. Sobre más allá, ponle así en el buscador interno del canal, más allá y te van a salir todos. En unos días va a andar por acá también, ahí se me fue. Bueno, ahorita les digo quiénes van a venir en los siguientes días. Ricardo Rodríguez, Johanan, ¿pudiste contactar? No le he mandado mensaje, pero espero que mañana. Andaba ahí con unos rollos, con gente de allá de Chile, bueno. Un rollín ahí. Carolina Espinosa, Johanan, en el dibujo de tu camiseta, que con ese triángulo. Pues que es un triángulo, unas nubes, una nave, aquí está el ovni, y soy un johanero go. Es más así como el desierto, como la zona del silencio. Entonces, bueno, pues son las playeras que próximamente van a estar. Las playerukis de la insólita experiencia, que próximamente estarán a la venta ya. En una página y todo el rollito. Ok, Carolina Espinosa, y ahí te contesté. Vicente Guerrero, hola, soy nuevo, me gustó tu programa. Muchas gracias y ojalá y te conectes a cada una de las transmisiones. Dice Juan, vamos, jóvenes, vamos, si se puede, sí se puede. Francisco Popocatépetl, saludos, Johanan, gracias, Magaliens, gracias, Margarita, ¿cuál es el nuevo canal desde España? No es un nuevo canal, es una nueva plataforma donde vamos a hacer a las 9 de la noche, ahí le estoy poniendo el link,
pero nada más a las 9 de la noche, ¿ok? De lunes a viernes estaremos allá. Y aquí igual, a las 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7:30 y 10 de la noche nos vemos aquí, como siempre y como todos los días y todas las noches, ¿ok? Lo único que vamos a agregar dentro de todo esto es allá, ¿ok? Luis Cosmic pregunta, ¿has seguido lo sucedido en Colombia con los avistamientos? No. Emily Quinto Johanan, que Dino de Labra hable de sus exorcismos. Ok, claro que sí. Ricardo Rodríguez, si alguien de Chile le robó las fotos de ovnis y borró sus marcas de agua, por eso estaba enojado. Ay, y no es para menos, ¿no? No es para menos y es lamentable que suceda ese tipo de cosas cuando no te cuesta absolutamente nada decir, ah, estas fotografías las tomamos de tal lugar y es de tal persona. Yo creo que eso es muy sano. Pero pareciera que ahora, miren, les pongo un ejemplo. Cada que lamentablemente fallece alguien de la comunidad ovni o de los fenómenos paranormales y que yo haya conocido, hago su esquela. Bueno, pues las esquelas de la insólita experiencia, le borran el logotipo de la insólita experiencia y ponen el de ellos. Y dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hasta las esquelas que hacemos cuando alguien ha fallecido, hasta eso le quitan, o sea, quitan el logotipo de la insólita y ponen el de ellos? O hay otros que el texto tal cual, como yo la publico, todo el texto igualito, hasta con las faltas de ortografía, lo hacen ellos, todo así mal hecho, y ponen su logotipo. Y dices, no puede ser. De verdad que esto es increíble, increíble. Eso no debe de ser. Dale su crédito a la gente. ¿Para qué le quitas? Si no quieres que esa fotografía tenga un logotipo ahí enorme, pues no la publique, no la comparte. ¿Para qué? ¿Eso se llama plagio? Pero es increíble, de verdad. Pero bueno, en fin. Alejandra Speita pregunta, ¿qué lugar visitado de tu parte se te hizo con más evidencia? Pues todos, porque por lo regular voy a lugares donde siempre se afirma que hay muchas historias, leyendas, avistamientos, encuentros y todo. Y siempre que llego me encuentro con una cantidad impresionante de historias. Es todos, pues por eso voy a esos lugares, porque pues es ahí donde está. En México, Zona del Silencio, Tepoztlán, Peña de Bernal, el Parque Nacional Iztapopo, en donde se encuentra el gran volcán Popocatépetl, híjoles, las zonas arqueológicas, no se diga, muchos, todos. Ay. Dice Abby Beck, Johanan, en YouNow te recomiendo que tengas un moderador. Ah, ok. Tamara, lo anterior fue por extinguida por agua la Atlántida. Ok. Jerry García. Oye, Johanan, allá el programa es a las 10, pero acá son como 2 horas de diferencia, así que por favor me avisas por Telegram. Siempre aviso por Telegram, WhatsApp y a través de mis redes sociales, que es Twitter, Facebook y ya. Ok. José Luis Galindo, yo creo que si los alienígenas ya están entre nosotros, en Guadalajara ha de haber muchos y son los que no traen cubrebocas, parece que no le temen al virus. Pues efectivamente, ¿no? Y hay una palabra para designar a ese tipo de personas que no se pone, ¿no? No la voy a decir aquí, pero sí, hay una palabra para designarlos y eso no está chido. Chileder Metro, salud Johanero, somos más de 1,500 y solo 134 manitas. Mario Reyes, gracias Francisco, vamos al Popocatépetl juntos amigos, órale, vámonos. Héctor Reyes, Johanan, ahora sí hasta mañana. Ok. Beatriz García, hola Johanan, buenas noches. Y eso que te quitan el logotipo que dice YouTube, no se los puede reportar. No, pero no es conmigo. Bueno, conmigo, miren, aquí hay una persona que ahora en redes sociales dice que yo soy un abusivo, que dice que yo le tumbé sus canales, y dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Aquí saben que hacemos 5 transmisiones al día, y hace unos meses eran 7 transmisiones al día, 7, o sea, prácticamente todo el día estaba aquí con ustedes, y a mí me encanta, saben perfectamente que yo me la paso súper chido con ustedes, y que a mí me gusta, por eso lo hago y por eso estoy acá. Pero resulta que había ahí unas personas que entraban al canal y yo creo que decían, ay, ¿qué voy a publicar hoy? Métete ahí con el Johanan. Y entraban al canal
descargaban las entrevistas que a ellos les interesaban, o sea, las bajaban, les quitaban los logotipos, le borraban el logotipo, este logotipo que está aquí, lo borraban, se lo quitaban. Quitaban la entrada, me quitaban a mí y nada más dejaban, a partir de que el invitado me saludaba, a partir de ese momento todo lo dejaban. Y dices, pues si ese es material mío, ¿cómo es posible que haya personas tan cínicas que descargan mis materiales, los descargan, los suben a su canal, les ponen otra entrada, les ponen otros logotipos, como si ellos los hubieran hecho y ahora me acusan que yo soy un ente del mal porque no los dejo publicar mis videos? ¡Qué vergüenza! Bueno, es que ni es ni vergüenza. Como se dice en México, ¡qué poca madre tienen! De verdad, yo me paso todo el día aquí para que estos señores, así con la mano en la cintura, ¡ay, descárgate ese, está chido! ¡Ah, descárgate este otro, está bonito! Eso no se hace. Eso no se hace. ¡Qué vergüenza! De verdad que qué vergüenza. Y aparte se indignan, ¿no? Aparte están súper indignados. Ah, pues... ¿ante eso uno qué hace? Pues reportarlos, desde luego, decirles, oigan, miren, y tenía 40 videos míos. ¡40! Nada más alcancé a reportar 3, pero pues contara. Dice por acá, el único sentido de la vida es ser feliz. Pero con gente que te roba los videos, que te quita, bueno, hasta las esquelas de cuando alguien fallece, que se las piraten. Dicen, no puede ser, pues que no tienes imaginación, que no... Wet Saltillo, dinos quiénes son, que todos sepamos, Nel. ¿Para qué? La trovadora, se congeló la imagen, aquí sigo. Lili Beltrán, hasta mañana, Johanan, gracias, Chela. Palabrotas, ahora sí te colmaron la paciencia. Es que, ¿cómo es posible que entren a varios lugares y vayan de chillones? El Johanan ya se cree mucho. Pues sí, me creo mucho porque aquí me la paso trabajando, aquí hago muchos videos y no solamente es estar frente a ustedes, es desde que estamos contactando a la gente para que nos dé la entrevista, ver qué es lo que tiene, checar los temas, ver qué tipo de mensajes, ver por semana, si se han dado cuenta, por semana llevamos un tema, a lo mejor nunca se había dado cuenta, por semana llevamos un tema central con cada uno de nuestros entrevistados, checar las noticias, estar al pendiente, estar leyendo, estar informado de lo que acontece, para que cualquier persona que diga, ¡ay, qué voy a publicar hoy! ¡Ah, déjame meto al canal del Johanan! Al fin es buena onda, sí. Soy buena onda, pero no pendejo. Entonces no se pasen de lanza, porque eso no está chido. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente lo reporto. ¡Ya! Fíjense, hace tiempo decía, bueno, les voy a mandar un mensaje para decirles, oye, baja mi video, no está bien, a mí me ha costado mucho hacerlos, o viajar, y tú lo tienes, entonces eso no está bien. Entonces, se indignaban y me insultaban hasta el cansancio, y dije, no, ya, ¿sabes qué? No. Entonces ya, directo a reportarlos, este video es mío. Y aquí está el original y allá está. Entonces, ya, directo, así, directo. Ya no me ando con... Ya, o sea, uno trata de ser buena onda, de ser conciliador y todo. Y todos te... No está bien. Dice por acá. La trovadora, esa gente es inmensamente infeliz y floja. No puedes ver ojos en otra cara, como decía mi madre. Pues sí, Mayra, qué pena, Johanan, estamos contigo, ¿no? Pues muchas gracias y espero que estén muchos años más conmigo. Mario Reyes, gracias, Cassandra, gracias, María, Johanan, te invitaste. ¿Ah? No tengo algún dato de él, si alguien tiene algún dato de él, pues pásenmelo y lo busco, desde luego, ¿no? Miren, lo que sucede es que cuando veo que alguien, algún otro canal lo trae y que ahí está haciendo buena resonancia y todo, yo no me meto, ahí lo dejo, ya en algún momento, si se puede, hablaré, conoceré y todo, pero hasta ahí nada más. Dice por acá, Marta, Johanan, esto está pasando. Alguien, bueno, pues qué te digo. Juan Manuel, saludos desde Monterrey. Margarita, soñé algunos cardenales y entre ellos un extraterrestre. Se veía negativo, parecía el nuevo orden mundial. Ah, mira. Maritza, hola Johanan, ¿puedes darnos los datos de la señora?
aquí abajo, terminando el video, pongo los datos, ¿ok? Para que lo tengan todos ustedes. Rosy, saludos desde Yucatán. Muchas gracias, Biocomunicación. Johanna, necesitas un departamento de supervisores para tus derechos reservados. Pues, no es sencillo. Chileder, Johanna, estamos todos contigo. No se vale ser pirata. No, esos no son piratas, son ratotas. Elvia, hola, quedé de decirte en qué parte de Canadá está la pista de aterrizajes de OVNI en Canadá. ¿Y dónde está, Elvia? Platícanos. Claudia Esquivel, Johanan, se tenía que decir y se dijo, sí, no, y cuando esté en algún congreso o algo y estén ahí, en su cara se los voy a decir. No me voy a dejar porque es mi trabajo, me cuesta todos los días mucho, es emplear mucho tiempo, es y para que llegue cualquier persona y se lo... No, jamás voy a permitir eso. Que lo hagan con quien quiera, con la insólita experiencia, no. Y así he parado a mucha gente, ¿no? Que después se indigna. A mí no me interesa si se indignan o no. Es mi trabajo y mi trabajo lo tienen que respetar. ¿O no lo cree usted? Así como usted el trabajo que hace, también lo tienen que respetar. Esto es tan sencillo. Mayra, pregunta a Johanan, invita a Matías. Aquí tengo varias entrevistas, pero ahora anda en grabación en Egipto. Entonces ahora en cuanto regrese lo buscamos y a ver si se da una vuelta por acá. JM, para que no te roben los videos, te sugiero que duren, que durante todo el video salga una pantalla tu nombre, insólita experiencia. Pues aquí está y lo quitan. Así, lo borran, lo borran. Gerardo, nunca te había escuchado decir malas palabras. Uy, porque no me conoces bien. Si me conocieras, te espantarías. Granada, Johanan, explica lo de las maracas. ¿Cuáles maracas? Ah, no, máscaras. Oh, no, les digo. Lo que usan sonetes. ¿Qué? Explica lo de las máscaras, lo que usan. No te entiendo. A ver, Dali, sí, dinos, ni por equivocación ver. Pues es que no, ¿para qué? Jerry García, miren, si yo digo quién, todos van a ir para allá inmediatamente. Bueno, está el de las portadillas, un canal que yo cuando vi, me di cuenta porque algunos de ustedes me dijeron, Johanan, ¿por qué no saliste ahora tú en tu video? Y dije, ay. Pues yo siempre salgo en los videos. Me meto a ver, llego a la página y eran mis portadillas. O sea, el mismo diseño, el mismo tipo de letra, el mismo como, o sea, todos los colores, todo igualito. Dije, ay, pues sí es mío, a ver qué habrá pasado. Me meto y era otra persona. Y cuando me voy al canal y veo las portadillas igualitas, igualitas, no le quitaron nada, nada. Y dije, no puede ser. Eso no se hace, ¿no? O sea, me queda claro que no estoy descubriendo el hilo negro de las redes sociales. Me falta mucho por hacer y conocer y poner en práctica. Pero no está bien. O sea, tienes que adaptarlo todo a tu auditorio, a tu público, a la gente que te sigue, la gente que te apoya. Ahí tienes que adaptar tus contenidos, tus portadillas, tus colores, tu diseño, tu filosofía de trabajo, en fin, son muchas cosas, no es así tan sencillo, pero mucha gente le vale, ah, esa está chida la portadilla, ah, pues déjala, copio, ay, la voy a hacer original para que se den cuenta que no me la pirateé, el logotipo de acá lo pongo un tantito para acá, ah, sí, para que vean que soy original, no hay problemas de, no, cómo no, uno se da cuenta, ustedes se dan cuenta, y eso no está bien que hagan. Dice a Jaez, Johanan, hazme caso, pues escribe, pues si no escribes, ¿qué? No sirve, mi telepatía no sirve, ya les he dicho. Granada, Johanan, los que usaban barbijos, sí son etes. ¿Cuáles etes? ¿Etes? 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 No, pues no te entiendo. María Janet, sí, Johanan, que nos respeten, que somos muchos, sí, sí, sí. Y afortunadamente, muchos de ustedes cuando ven que hay videos en otros canales me avisan, Johanan, no, yo ya directo a reportarlo. Ah, ¿no quieres que te reporte? Pues no lo subas, no subas, no te piratees, no te robes mis videos, no, no. Hay personas que me escriben, Johanan, hola, un gusto saludarte, mira, me interesa unos minutos de esta entrevista, ¿puedo tomarlos? Ah, sí. Puedes.
No hay ningún problema, pero me está avisando, me está pidiendo la autorización para usar mis materiales. Y eso está bien, eso es lo que se tiene que hacer. No así de la noche a la mañana te agarras 40 videos del canal y los publicas como tuyos. ¿De verdad? ¿Los publican como de ellos? Dice Granada, yo creo que al revés, los que usan el trapo en la cara son los extraterrestres. ¿De qué están hablando? No entiendo. Yo estoy desahogándome con ustedes y yo no sé en qué canal andan ustedes. Dice Luis Piedra, saludos Johanan desde Napa. Muy bien. Etes, son extraterrestres. ¿Ah, sí? ¿Pero qué tienen o qué los extraterrestres? ¿Usan trapos en la cara? No sabía, apenas me estoy enterando. Dice Alex Crow, Johanan, así son de descarado, todo lo que invierte no se vale. Pues sí, pues es lo que yo también digo. Beatriz, somos del mismo lenguaje cuando nos enchilan. Ah, sí, tengo un lenguaje florido, pero aquí estamos en la casa de todos los Johaneros Go. Claudina Magdalena, Johanan, todo nuestro apoyo desde Bélgica con cariño y un abrazo. Muchas gracias, Claudina. No, nada más ahí les encargo. Cuando vean que algún video de la insólita experiencia esté en algún otro canal, avísenme. Oye, mira, aquí está este muchacho, ya te piratearon o ya te lo robaron. Avísenmelo para inmediatamente ver si pidió autorización. Bueno, es que me piden autorización de, oye, me interesan 10 minutos de esta entrevista, 2 minutos de esta otra, 3 minutos de esta otra. Ah, ok. Pero nunca me dicen, Johanan, déjame bajar mi video y lo subo al mío. No, ¿qué pasó? No les digo. A menos de que sean nuestros colaboradores. Ellos sí, ellos no tienen ningún problema. Lo pueden descargar y lo pueden montar. O sea, los colaboradores de la Insólita Experiencia sí lo pueden hacer. Pero nadie más. O sea, es gente que ni conozco, gente que no sé ni quién sea. Marilú, cuando se enoja, le aflora la naquez. ¡Uy! Eso es todos los días, en todo momento. No hace falta estar enojado. Panzo Bao, hasta luego, Johaneros. Hora de pasar a la quinta dimensión. Muy bien, Panzo Bao. Elvia, ya te puse en donde está la pista de aterrizaje. Es como 5,000 veces y no lo has visto. ¡Ah! Ya veo. Vamos a ver dónde está. ¿Dónde? Pues si no está. Ah, en San Paul, Alberta. Ok, déjale, tomo aquí. Captura de pantalla para el ratillo checarlo. Ok, muchas gracias, te lo agradezco. Dice por acá Nelly, la gente es muy atrevida, se pasan, pues sí. Gwen dice, que la canción Johanan, la Johanera te ha escrito muchas veces sobre la base extraterrestre en Canadá. Ya lo leí, ya. Cassandra, allá nos vemos. Muy bien, María Janet. ¡Vámonos! Pues ya, 12 de la noche con 44 minutos. Llevamos 2 horas con 20 minutos de transmisión. Dali López, pues sí, es nuestro canal Casa de los Johaneros. Y la Casa de los Johaneros se debe de respetar. Y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo necesario para que se respete a la Insólita Experiencia, a la banda de los Johaneros y a cada uno de nosotros jóvenes. Eso es lo más importante porque somos una comunidad, la poderosa comunidad de los Johaneros Go, y que esa debe de seguir y debemos de ser fuertes, debemos de estar unidos y seguir haciendo comunidad. Eso es lo más chido. Dice por acá Claudia Vega, saludos jóvenes ilustres, que descansen. Johanan, saludos desde Guadalupe, Nuevo León, muchas gracias. La trovadora, serás copiado, pero jamás igualado. Ay, pues yo espero que así sea. Mario Rey, Johanan, amigos, si esos canales los bloquean, pues en teoría debe de ser que sí, pero miren, con el primer llamado de atención que les hace YouTube, ya con eso se alista, ¿no? Pero después como que se relajan y otra vez, entonces otra vez hay que reportarlos, pero pues yo no voy a cansar de reportarlos. Silvia María, así mismo, amiga, dice por acá, Elvia, ya te puse, sí, ya lo vi. Ricardo Hernández, Johanan, somos más peligrosos y tramposos los humanos que los extraterrestres, pues sí. Pues yo nada más conozco a los humanos y hay cada humano que dices, no, a ver, espérate. Gwen dice, buenas noches, un abrazo a todos los Johaneros Go, hasta luego familia, muchas gracias. Francisco, me dejas un comentario, amigo, te estimo mucho. ¿Eh? ¿En dónde te dejo un comentario? ¿Qué? A ver, dime, Francisco. Alex,
Dice Alex, pues es que es la verdad, o sea, yo soy buena onda y todo, pero ya llega el momento que dice, ya, bájale porque esto no está chido. Alberto González, Johanna, te saludo desde Castillotla, Puebla. Castillotla, Puebla. Muy bien, pues un abrazo hasta allá. Cassandra, gracias, Tamara. Sí, uno cambia, todo cambia. Pues sí, o negas. A Jaez, en Sinapecuaro, Michoacán, hay un cerro que es una batería gigante para ovnis. Sinapecuaro, ok. Norma Morales, buenas noches desde Parral, Chihuahua. Salud, Johanan, gracias. Mónica Watson, muy buena noche, familia Johanera. Pues muchas gracias. Bueno, antes de que se vayan, regalen una manita, ¿no? Pues les gustó el programa, pues que se vea realmente que les gustó. 1087 manitas, muchas gracias. Y tenemos quórum para llegar mínimo a 1500 manitas. Vamos, jóvenes, de favor, vamos, vamos con esas manitas. Granada, Johanan, a veces los humanos creen que piensan y que otras mentes los que ponen ideas. No, pues sí, pero no, 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 no. Eso no está bien porque les digo que se tiene que respetar el trabajo que hacemos aquí, así como nosotros respetamos. Es como cuando veo que hay personas que constantemente están publicando videos de otros canales en mis redes sociales. Dices, bueno, una vez no pasa nada. Dices, ah, está bien, está chido. 10 veces, dices, no, ya espérate. 20 veces al día publicas lo que hay en un canal. Dices, no, a ver, espera, no, 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 no. Las redes sociales son de Johanan Díaz y de la Insólita Experiencia, no son tuyas. Debes de respetar. ¿Cuándo han visto que Johanan Díaz se vaya a todas las redes sociales de todos los que tienen, hacen igual contenido de internet o son generadores de contenido y va repartiendo la publicidad de los en vivo que hacemos aquí? No, no, porque eso no está bien. Y aparte no tengo tiempo, pero eso no está bien y nunca lo he hecho. Y la vez, lo hice 2 o 3 veces, y las veces que lo hice, aquellas personas que yo les permití en mis redes sociales anunciar lo que iban a hablar y todo ese rollo, cuando yo lo hice con ellos, me bloquearon. Me dijeron, no, esto es de nosotros nada más, no tuyo. Ay, ¿por qué si vienes a las mías a promocionarte? Ah, pues porque tú me dejaste. Ah, ok. Y tenía razón. Desde luego nunca más los dejé, les permití que hicieran lo mismo acá con Insólita Experiencia. No está bien. O ya será la edad, jóvenes. Yo creo que ya, ¿verdad? La edad y luego las 12 de la noche con 48 minutos, yo creo que eso es lo que ya me está afectando. Muy bien, vámonos. Dice Alberto, hola. Susana, sí, me gustó el programa, Johanan. Bueno, Granada, mentes extraterrestres, Johanan, no me entiende. Pues no te entiendo. Es que si escribes de por palabra cada uno de tus mensajes, pues no, pon así varias palabras, o sea, de 2, 3 líneas para entenderte, porque pues ya sabes, soy lento, ya te dije, tengo 66 años y soy lento ya. Pepe Reséndiz, Joe, salió el barrio, viento, Johanan. No, pues las cosas como son. Cucudragón, yo quiero trabajar para ti, serías un buen jefe. No, te, no, 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 ni, no sabes ni lo que estás diciendo. Juliana Pérez, hola Johanna, saludos desde Chicago, gracias, arte para todos, saludos desde Tarragona, España, me encantan tus videos. Beatriz García, la semana pasada entré de evidencia por de la. ¿Cuál es esa evidencia? Ah, ya sé, sí, ya. César Buenrostro, ¿no? Sí. Ya él lo conozco desde el 90 y. ¿En 90 y qué? ¿96? ¿97? Éramos unos niños, realmente. Éramos unos niños cuando nos conocimos. Éramos jovencillos, jovencillos. Y andábamos ahí detrás de todo esto, ¿no? Dice Francisco, visitas mi. Ah, ok, pues sí, pues si me lo dices así, pues sí entiendo, pero pues visítame y me dejas un comentario, pues ¿dónde o qué te dejo? Ok, claro que sí, claro que sí. Muy bien, a ver, pues vamos, jóvenes ilustres de la Insólita Experiencia, vamos aquí, miren ustedes, el boletín de la Insólita Experiencia es más 52 55 44 65 77 50, que son las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor. Así que, bueno, pues ahí está. Muchas gracias a todos ustedes por ser parte de esta gran familia.
Y bueno, pues ahí está, más 52 55 44 65 77 50. Son las vías de contacto de la insólita experiencia y de un servidor, así que yo los invito a todos ustedes a que formen parte y estén muy al pendiente. Dice Mario, ¿qué onda, Johanan? Enseñas el cobre cuando te... ¡Uy, esto no es nada, nada! Elizabeth Ramírez, Johanan, hoy, por hoy te abandono, casi las 4 de la mañana. Ay, ¿por qué esa falta de sueño, Elizabeth? Muchas gracias. Que tengas un descanso reparador y muchas gracias por haber estado aquí. Jerry García, Johanan, el programa de mañana por la noche, no me lo pierdo. ¡Ah, entonces los demás sí te los has perdido! Me recargo en la pared, ya ven, solito se echó de cabeza el muchacho. Y siempre entra, ¡ay, ya vi todos! ¿Ya ves? Solito te echaste de cabeza. Dice Alex Cross, como buen chilango, efectivamente. ¡Ay, no me digan que ustedes no dicen malas palabras! Ahora resulta que no, no, que todos son buenos, ¿no? Que nadie dice malas palabras. Es como cuando les pregunté del cassette, ¿se acuerdan del cassette? Del de cinta, que le poníamos play y se reproducía música o entrevistas. También nunca nadie de ustedes conoció un cassette. Me recargo en la pared. ¿Cómo que nadie conoció un cassette? ¿Cómo que nadie dice mala palabra? ¿Se acuerdan cuando les pregunté si recordaban las televisiones de bulbos? ¿Y qué me dijeron? No, no, ya, yo nací con las de plasma. Si tienes 70 años, ¿cómo vas a nacer con las de plasma? Ah, qué muchachos estos. No les digo. Luego no quieren que uno se enoje. Todos decimos malas palabras. A lo mejor alguien se salvará por ahí, ¿no? Pero pues todos lo decimos. Dice por acá Tamara, el verbo es sagrado, lean el libro de oro. Muy bien, Laura, buenas noches a todos. Johanan, tarde pero sin sueño. Muy bien, pues ya, gracias por estar aquí. Pues ya nos vamos, pero bueno, gracias por estar acá. Mario Reyes, gracias, la trovadora, gracias, Elvis. En Venezuela, 252, acá estamos igual. Adriana García, cada quien con su tema. Ya me di cuenta que cada quien está con su rollo. Amelia, yo trabajé en una fábrica de cassette. Ah, mira qué interesante. Pepe Resendi, les falta la aureola, puro santo. Sí, pues es lo que te digo. Ahora resulta que todos son santos, ¿no? Pepe Resendi, gracias, Lidia Ramos. Todavía tengo algún cassette guardado. Qué chido. Dice por acá Juan, Johanan, yo usé los cartuchos de 8 tracks de música. Yo debo de tener uno o dos de esos. ¡Qué cosas! Bueno, creo que sí los tengo, ya no sé. Dice Adriana García, no trabajo, pero ¿cómo me divierto? ¡Ay, pues qué bueno! No, pero ya ponte a trabajar, ya nos vamos ahorita. Dice Leslie, yo reparé el cassette, digo malas palabras, marqué el disco de un teléfono y me enojo cuando no respetan tu trabajo. ¡Eso, Leslie! ¡Así se habla! ¿Qué pena les da de reconocer? Sí, tengo tanta, yo todos los días, tengo 66 años y no me da pena, pero hay gente que le da pena decir qué edad tiene, pero ¿por qué? ¿No? ¿Cómo por qué? Pues es la edad que tenemos y ya, pues ¿qué más podemos hacer? ¿No? Dice Ana Parza, yo digo malas palabras diario. Ay, Ana, ¿qué cosas dices? Pues ahí está, pues todo decimos. Claro. No lo vamos a estar diciendo en todos los lugares, ¿no? Depende en dónde estemos y con quién estemos también. Y quién se las merezca también. Entonces, son muchas cosas. Magaliem dice, uf, yo también tengo una linda boquita. Jerry García, no, 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 no. La vida, Johanan, dice, no, no en la vida, Johanan. Pensé, pero sé que va a estar bueno. No entendí. Norma, yo aún tengo cassette. Buenas noches. Ok, gracias. Dora Castro, Johanan, muchísimas gracias. Disfruto mucho tus videos. Yo dejo de ver otros videos cuando veo que apareces. Son muy fieles. Eso, Dora, así se dice. Jacqueline, yo tengo 52. Eso, así. Carolina, Johanan, ¿quién inventó las palabras groseras? No, pues ya en mi tiempo, cuando yo nací ya estaban, digo, no lo sé quién las habrá mencionado, pues yo creo que en todas las culturas hay malas palabras, en todas las culturas antiguas y en las recientes, en todas hay malas palabras, ¿no? Francisco Popocatépetl, te admiro mucho. Ay, Francisco, pues muchas gracias, de verdad te lo agradezco.
Pero nada más porque no me conoces bien, si no dirías, uy, Teresita Martínez, yo no trabajo, yo no trabajo, se quemó el hotel. ¿Cómo que se quemó el hotel? ¿Quién lo quemó? ¡Ah, qué muchachos estos! Marilu de la Vega, dicen que la gente grosera es la más feliz. ¿Neta? Dice Pepe Recién, yo tengo 65 años, arriba nuestra generación, Johanan. Sí, pues ¿qué tiene? No pasa nada si decimos nuestra edad. Yo tengo 66. Y ya, digo, pues no pasa nada, jóvenes ilustres. Yo soy feliz con la edad que tengo. Yo no tengo por qué andar. Yo tengo amigos y tengo amigas que se quitan la edad. Yo les digo, ¿para qué? De todos modos, te ves de la edad que tienes. Y se indignan. Pues sí, es la verdad. Y lo digo con todo respeto, ¿no? Hay veces que le digo, ¿cuántos años tienes? Sí, ¿cuántos años tienes? 30. 30, ¿cómo 30? Tienes como 43, 44. Ay, ¿cómo te diste cuenta? Pues porque te estoy viendo, ¿no? Pues dice, chale. O hay quienes, en los hombres, ¿no? Y no es porque ya sea grosero, pero pues dices, si estamos llenando unos papeles que tenemos que entregar y tienes que poner tu edad, pues tienes que poner tu edad. Ah, ¿no? Quieren poner, y ahí están los que ponen menos edad. Le rechazan los papeles. ¿Por qué? Pues porque no es la edad. Dice, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, en fin, vámonos ya. Vicente Guerrero, me gusta tu honestidad para una torta. ¿Cómo que mi honestidad para una torta? No entendí, pero gracias por hacer uso del superchat. Gracias. Te mando un fuerte abrazo, Vicente Guerrero. Dice, me gusta tu honestidad. Ah, ya entendí. Dice, me gusta tu honestidad y debe ser coma para una torta. Muchas gracias. ¡Ay, una hawaiana! ¡Qué rico! Ahí está, agua se me hizo la boca. Juan, que se vayan a dar una vuelta a Alvarado, Veracruz, Johanan. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en Alvarado, Veracruz? Brenda Castrejón, yo tengo exactamente la mitad de tu edad. ¡Ah, qué bueno! Muy bien. Ricardo Rodríguez. ¡Ah, qué muchachos esto, Johanan! ¿Tiene 43? Pues sí. Y decía, iba por la vida diciendo, tengo 30, pero ¿cómo vas a tener 30? Pues ya se te ve, o sea, ya se ve que no. Pepe Reséndiz, muchas gracias, Pepe, por hacer uso del superchat. De verdad que muchas gracias a cada uno de ustedes por hacer uso del superchat. Gracias, gracias. Ahora más que nunca, como les he dicho ya desde hace algunos meses, el canal lo requiere realmente, el apoyo de cada uno de ustedes, en la medida de sus posibilidades, ya sea haciendo uso del superchat, ya sea a través de PayPal, ya sea a través de yo siempre les digo y nunca pongo acá la imagen porque no la tengo, pero gracias, también pueden ayudar regalándome una manita arriba, compartiendo estos videos, invitando a más personas que vengan al canal, que estén aquí muy al pendiente. Hay una cantidad impresionante de formas en las que ustedes pueden involucrarse, así que muchas, muchas gracias, de verdad que les agradezco un montón y gracias a cada uno de ustedes. Dice María Tomblín, una torta de jamón, pero de México. Es una torta de jamón, es mayonesa, jamón, todas las verduritas que lleva, y aparte le ponen una piña. Entonces en México se llama una torta hawaiana porque lleva una piña, una rebanada de piña, bien rico. Bueno, pues ya está. Paulina Vargas, otros presentadores también reclaman lo mismo que tú, también les roban sus entrevistas. Saludos, Santiago de Chile. ¿Pero yo se las robo? No, ¿va? ¿O sí? ¿Yo también? Es que no debe de ser eso, no debe de ser eso. O sea, cada uno de nosotros hace su trabajo. Tenemos nuestros entrevistados y tenemos nuestros colaboradores. Pues que cada uno de esos canales se busquen también sus entrevistados, sus colaboradores. Eso es lo bueno, eso es lo chido. A Jaed Gontiz, en Alvarado se comen los ricos tegogolos, unos caracoles de agua dulce. ¿Tegogolos? No sabía, ¿y a qué sabe eso? Los esos. Dice por acá, Aura. Hola, señor Johan. ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¡Señorito! ¡Ah, qué muchacho está! Dice por acá y dice, saludos, señor Johanan, y por la invitada, señora María Bernedo. Ya pasando de lo que te comentan que dicen que decimos malas palabras,
pues decimos a usted en esa forma se enoja y otra aquí no hay santos. Pues sí, efectivamente no hay santos, ¿no? Todos decimos, unos más, unos menos, y pero todo. Dice, no eres tú, Johanan. No, no soy yo. Hoy vino mi clon. Hoy vino. Hoy está transmitiendo el clon de Johanan Díaz. María Tomblín, sí, pero fuera de México sabe igual una torta. No sabe igual una torta, no, no. Sí, efectivamente, Nacho. Bueno, a ver, me piden por acá los datos de... Ahí está. Es el boletín de la insólita experiencia, jóvenes ilustres. ¡Ea! Más 52, 55, 44, 65, 77, 50. Es el boletín de la insólita experiencia para todos ustedes que están aquí conectados, para todos ustedes que están aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasionan y que lo que queremos es precisamente conocer, indagar todo lo que implican estos bisvirulines, bisviruletos. Más 52, 55, 44, 65, 77, 50. Tómele captura de pantalla. Ándele, aquí lo espero. Tómele, tómele para que al ratito, a la primera oportunidad, se integre acá la banda del boletín. Ya, ok. Mientras estaba tomando un tantito de agua, ay, porque ya se me estaba secando la garganta, jóvenes. Ay, qué cosa. Dice por acá Alex, ¿qué vas a hacer, Johanan, cuando tengas 60, los 62? ¿Dirás que tienes 96? No, no, desde luego que no. Bueno, en primera no sé si llegue. Pero pero voy a decir, tengo 112 años. ¿Qué tiene? ¿No pasa nada? ¿No? ¿O sí? Yo cuando digo, ay, tengo 43, entonces así como que, ay, te ves muy traqueteado. Oh, bueno, está bien, tengo 66. Ay, te ves muy joven, ¿qué haces? Oh, pues no los entiendo, ¿no? Ricardo Rodríguez, Johanan, tiene 66 y ya está transmitiendo el 20 de febrero de 2021, por lo tanto es un viajero del tiempo. Efectivamente, este programa fue grabado el pasado 29 de febrero del año 2021. Entonces, bueno, pero apenas lo estoy transmitiendo, joven. Yo espero que no se molesten, pero sí, lo estamos transmitiendo este día, pero, o esta noche, pero fue grabado el pasado 29 de febrero de 2021. Así que, bueno, aquí estamos. Cassandra Berra, soy veracruzana, muy coloridos al hablar, palabras altisonantes, pero sin ofender, como un típico ranchero. Eso, Cassandra, ya. Ana Parza, pero si no es pecado tener años, pues es lo que yo digo, pues si no es malo tener años, menos pecado, nada, pues es lo que es y es lo que hay, pues, ¿no? Dice por acá Mario Reyes, gracias, NBS, es que tengo un amigo que tiene 22 años, es medio, ¿eh? Oh, qué muchacho no andes diciendo eso de tus amigos. Dulcinea, hola Johanan, saludos a Lourdes, muchas gracias. Lilia Nieto, ya ves Mario, solo Veracruz es bello. No, ¿qué pasó? La Ciudad de México no se queda atrás. No, les digo, cada quien defiende donde uno vive, ¿no? Adriana García, yo sí las conocía, la televisión de Bulbo fue la primera que tuve. Ah, pues todos, ¿no? Bueno, ya las nuevas generaciones ya ni teles tienen, todo en el celular o la tableta, ¿no? Ahora ves a todo el mundo con la tableta viendo la televisión. Dices, ¡ay! En mis tiempos no había... Bueno, en nuestros tiempos ni tele sabía, ¿no? Era raro quien llegara a tener una televisión. O era muy pudiente. Ya el que tenía una televisión, no se dijera el que tuviera dos. Y un radio, No, y eso estaba muy cañón. Pero bueno, María... Cristi de Monterrey dice, Johanan, yo me quedé en los 80s. Tengo muchos discos y cassettes de mi época de estudiante de ciencias de la comunicación, generación 84-88. Y sí, dije malas palabras cuando me pegó... Y sí, digo malas palabras cuando me pego, sin querer. Y tengo 54. ¡Ea! Muy bien. Mario, Lilia Nieto, amiga, acá en Mexicali... Vive un persona de Tlacotlalpan, ok. Susana, Johanan, no sos un clon, sino debe ser un robot. Él creó Japón. Ok. Ana, yo ya no veo tele, puro YouTube. Es que ya casi, yo igual, ¿eh?
Yo nada más veo las series, series de televisión que me dice Lourdes o que me hace la sugerencia de que las vea y bueno, las empiezo a ver y si me gustan algunas, hay otras que no, pero pero ya no veo tele. O sea, tele como tal, como la conocimos, así sentarme un día, una hora determinada a ver un programa, ya no, pues ahora lo vemos a la hora que queramos, ¿no? Ya no hace falta eso. Rebeco, hasta el Bob Esponja dijo malas palabras, imagínate. Amelia Almirón dice, tengo 55 y mi nieto me preguntó si cuando era chica ya existían los dibujos animados. Oh, qué muchacho esto, ¿y qué le dijiste? Pues sí, apenas estaban iniciando, pero había en blanco y negro y como que se trababan al caminar, pero yo me acuerdo y es la verdad, pues era así, pero sí había. ¿O no? No, sí ya había, ¿cómo no? Yo me acuerdo que sí. Porque yo una vez fui niño y yo me acuerdo que sí. Ahora, Johanan y su clon de joven de 43 años ya ve que el que se enoje pierde. Pero ya ve, está mal eso que estén clonando sus videos. No, no los están clonando, los están robando mis videos. Y no digas clonar, ya te estás clonando y gracias por leerme. No, Aura, muchas gracias por siempre estar aquí muy al pendiente. Pero señorito, ¿ok? Aunque cueste más tiempo. Un abrazo, Aura, muchas gracias. Lilia Nieto, Mario, estoy muerta de risa, te vas a casar con una jarocha. Vámonos, ¡ay, qué chido! Ricardo Rodríguez, Johanan, sería interesante ver un debate de ovnis con escépticos. No sé si los habrás hecho antes, pero estaría bueno. Pues sí, estaría bien. No, no, hace mucho tiempo que no hago un debate. Uy, hace mucho tiempo ya. César Romero, buenas noches, Johanan, supiste de lamentable. Sí, en todas mis redes sociales. También en la página del señor Benítez, igual dejamos un mensaje y todo. Sí. Sí, todo, 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 todo. Ajaed, si te gustan las buenas series de UFO, ve la de. Ah, ok. ¿Saben cuáles me gustan mucho? Bueno, ya vámonos, ya esto ya no tiene que ver con el tema de los ovnis jóvenes. Bueno, ya nada más comento esto y ya nos vamos. Me gustan mucho las históricas. Me gustan mucho las históricas, pero que tengan que ver con algo de realidad. Por decir, hay una que me encantó por la cantidad de castillos. Es la de Isabel, Isabel, así se llama Isabel, que es de la reina Isabel la Católica y Fernando de Aragón, donde surge, cómo surge lo que actualmente conocemos como España y qué es lo que surge después de todo eso. Que de cierta manera no somos tan ajenos a toda esa realidad, porque bueno, pues sabemos todo lo que ocurrió. Entonces, el mirar los castillos, el mirar cómo vivían, cómo vestían, la música que escuchaban, los aciertos, los errores, es fantástico, ¿no? El ver ahora lo de, bueno, es que hay muchas, ¿no? La de los vikingos, fantástica. Hay muchas, pero me gustan mucho las históricas, esas me gustan mucho. Pero también las de ciencia ficción y también las que tienen que ver con el tema de ovnis, ¿no? Desde luego, estoy hablando de series de televisión. Pero sí. Rebeco, cuando veamos a un extra con carne y hueso, ¿qué palabras saldrían? ¿Qué bisvirulines? ¿Qué andas haciendo por acá? Joven ilustre del cosmos. No, no sé, no sé. René, buenas noches, Johanna, te felicito por tus entrevistas. Muchas gracias, René. Dice, bueno, vámonos ya, Michelle o Michael, no sé cómo se pronuncie, dice, sos un capo, lo de las palabrotas es mejor decir poco y nada para estar mejor etéricamente. Aguante, pues yo aguanto, pero pues ellos no se aguantan. Yo no tengo por qué andar ahí, ay, el Johanan me canceló mi canal. ¿Qué? Ah, pues sí, te llevas 40 videos de los míos, le quitas mi logotipo, le quitas donde yo presento y lo presentas como tú. Como tuyo. Y no quieren que les reclame. Elvis, Johanan, deberías abrir un chat en Telegram. Ya está. Bueno, en Telegram es un ¿es un qué? Es un boletín. No, miren, es un problema. Ya les he dicho que, al menos de la insólita experiencia, debe de haber como, no sé, una cantidad impresionante de clones. O sea, de los grupos de discusión de WhatsApp, así como están, hay clones
pero de verdad hay clones. Y no, ya es mucho problema eso. No, 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 ya no me vuelvo a meter en ese tipo de cosas así como de discusión. No. Ya ahorita todos los que se están saliendo ya no entran. El que se sale ya no entra. No, no, ya la tendencia es en un futuro quitarlos y ya, quedarnos solamente con los boletines. Pero bueno, mientras tanto ahí van a seguir. Pero no está, no, no, no es bueno, no es bueno. Hay mucha gente que entra con unas intenciones muy bizarras, entonces, ¿cómo controlas eso? No se puede controlar. Mario Reyes, gracias. Beatriz, gracias. Dice por acá, Aura, yo estoy muerta de risa, Johanan. Ay, Aura, ¿por qué? Brenda Castrejón, ya no te enojes, se te cae pelo. Pues, ¿cuál? Alex, gracias. Ricardo, Johanan, una consulta. ¿Habrá cambio de horario en el corto o largo plazo en Chile? Se hace muy tarde las transmisiones. Mira, sucedió algo. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a iniciar a las 9, ¿no? Entonces, haciendo comparativos y hubo mucha gente que decía, no, mira, que esto, que aquello. Pero yo creo que con la de, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿ok? Vamos a ver. Sé que el cambio de horario en este momento que hay en México afecta mucho. Pero bueno, ya viene, tomamos el otro cambio. Ya viene el otro cambio de horario y ahí ya nos nivelamos, ¿no? Que nada más va a haber una hora o dos horas de diferencia con Chile. Creo que es una hora de diferencia con Chile. Bueno, Ricardo Rodríguez, Johanna, una consulta. Ah, ya te lo dije. Pepe, Joe, siempre lo mejor en este momento al terminar con tus invitados. Es una plática amena, inyectas ánimo. Son los números uno. Ay, pues muchas gracias, Pepe. De verdad te lo agradezco mucho. Pero bueno, pues es que está chida la sobremesa, ¿no? Lástima que sea esta hora, ya tan noche. Pero bueno, vámonos ya, pues. Ya es la 1:12, tiempo del centro de México. A mí me da un gusto enorme estar con todos ustedes. Saben que me la paso súper chido. Saben que siempre vamos detrás de todo lo que tiene que ver con estos grandes temas. Y bueno, en la primera parte siempre de los videos viene el entrevistado. Y luego después ya entramos en la tertulia. Y si hay algo importante lo vamos comentando, todo ese rollo, ¿ok? Fernando Olivares, saludos desde Monterrey, muchas gracias. Beatriz García, Johanna en España está sufriendo catástrofes, sí, lamentablemente, sí, sí, me entero y estamos muy al pendiente de todo lo que ocurre en aquella parte del mundo, pero de verdad que en los últimos 2 años no ha estado nada bien, nada de lo que ocurre en aquella parte del mundo. Es increíble. Pilar Hernández, Johanna, eres la pura onda, bien por ti, ¿no? Pues gracias a ustedes por estar acá apoyándome. Bueno, pues vámonos pues ya. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta gran, gran familia. Bueno, para todos ustedes que me miran desde América, les mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de esta gran familia y que tengan un descanso reparador. Para todos ustedes que me miran en aquellos países donde el solecín apenas está saliendo o ya se encuentra en el cenit, también les mando un fuerte abrazo y gracias por ser parte de esta gran, gran familia. Bueno, pues vámonos. Yo los espero este jueves a las 10 de la mañana, 1 de la tarde, 4 de la tarde, 7:30 y 10 de la noche. Aquí con los contenidos de la Casa de los Johaneros Go y de la Insólita Experiencia. Así que gracias, jóvenes. Gracias, gracias, gracias. Les recuerdo que a mí me nombran porque a mí me nombran Johanan Díaz Vargas. Y al igual que todos ustedes, sí, efectivamente, yo vivo una insólita experiencia. Hasta más tarde. Bye, bye.